a todos a tu programa dedicado 100% a lo que tiene que ver con la moda de lo femenino. Bienvenidos a Pasión Food Fem, tu programa donde hablamos los mejores contenidos relacionados con el Campeonato Nacional Femenino 2019, noticias nacionales, internacionales, anécdotas, historias, entrevistadas, porque hoy tenemos de todo. Así que llama a tus amigos, llama a tu gente, porque esto que está empezando es Pasión Food Fem. Soy Javi de la Peña y me acompaña como todas las semanas mis queridos amigos, colegas de labores, Constanza Golsiejadela. Hola, hola a todos los que ya salieron a nuestro programa, el tercer programa de esta primera temporada de Pasión Food Fem, donde le vamos a llevar todo lo último en todo lo que tenga que ver con el campeonato, el término ya de la primera rueda y todo lo relacionado, por supuesto, con el fútbol femenino y sus jugadores, sus goles y sus jugadas. ¿Cómo no presentarlo a él, a mi querido Jerko Zenkovic, el hombre del periodismo deportivo? Muchas gracias, señoras y señores, amigos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook de Pasión de Hincha con el tercer programa de Pasión Food Fem, que viene recargado y con muchos resultados y noticias, Javiera. Así es, en nuestro tercer capítulo tenemos muchas cosas, así que no se desconecte, avísen a toda la gente y usted a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Hincha comience a generar sus opiniones, sugerencias de lo que le gustaría que conversáramos, porque tenemos que hacer esto más ameno, ¿no? Para algo que sirva la tecnología, para unirnos y avanzar y poner de moda, ¿por qué no?, lo femenino, ¿no? Así es, así que por supuesto vamos a comenzar con lo importante. Queremos saber los resultados y queremos que ustedes también se enteren de los resultados del fin de semana que acaba de pasar. Última fecha del Campeonato Nacional Femenino 2019, fecha número 13, donde además de estar en algunos partidos se vieron unos resultados pero maravillosos, impresionantes también. Terminando ya la primera rueda y bueno, se cerró ya. Estamos, esta próxima semana comienza la segunda rueda del campeonato, así que vamos a empezar con, por supuesto, la sub-17, las pequeñitas, todo lo que tenga que ver con sus resultados de este fin de semana y el generalizado, por supuesto. Así es, nos vamos a ir entonces con los resultados del campeonato femenino nacional con la sub-17. Amigo, ¿nos podrías decir cuáles fueron los encuentros que se disputaron este fin de semana? Vamos a comenzar con Fernández Vial, que venció por 1-0 a Deportes Antofagasta, con gol de Paulina Acevedo, que anotó para la escuadra de Daisy Mardones. Duelo que fue jugado en el Estadio Boca Sur de San Pedro de la Paz. Un Fernández Vial que poco a poco quiere retomar ese impulso que tenía el año pasado Coco y Javi de pelear por los playoffs, ¿por qué no? Quieren entrar todos. Así es, también tenemos, bueno, también se jugó Universidad de Concepción versus Santiago Morning, donde las Chaguitas viajaron al sur de nuestro país a disputar este encuentro, que terminó con un empate a uno. Por supuesto. Con goles de Constanza Rebeco para el elenco del Campanil y Gabriela Hernández para el cuadro de Andrea Mardones. Un duelo bien, bien vibrante ahí en el estadio de la Universidad de Concepción. Y una escuadra del Morning que poco a poco empieza a subir el nivel, y lo propio que el conjunto de Nilsson Concha, que es el cuadro, el Campanil Coco. Así es, también se jugó Deportes Temuco versus Everton, donde Everton ganó por 3-1, con goles de Juliana León, que decretó en el equipo de Andrés Mercado, Agustina Moya, con 2 tantos, y hija de Rodolfo Moya también. Hija de Rodolfo Moya, que es otra jugadora que posee el Everton femenino sub-17. Y Vanessa Delgado. No, Valentina Delgado. Valentina Delgado, bien digo, convierte para la escuadra de las ruleteras. Duelo que fue jugado en el Estadio Tegualda, la Católica, que perdió por 3-1 ante Colo-Colo. Carla Pérez para el cuadro de Ronnie Raonic, Elisa Durán y Isidora Lais ahí en Santana, en ese orden, concretaron para el cuadro del Cacique. Lance desarrollado en la cancha de San Carlos de Apoquindo. Un partido especial para el entrenador Carlos Vélez, porque era su último partido dirigiendo la Serie Adulta y también sub-17 de Colo-Colo, Coco. Así es, ya vamos a estar con esa noticia también de lo que pasó con la dirección técnica de Colo-Colo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene?
Otro partido que también se jugó este fin de semana fue Santiago Wanderers versus Cobresal, donde Cobresal ganó por 2-1. Primera victoria en este campeonato. Primera victoria recién en la primera rueda. Exactamente. Así es. Y en el cuadro de las Caturras convierte Madeline Díaz, Pia Jofré y Natalia Lizana concretaron el cuadro de Rodrigo Rojas. En el complejo deportivo de Mantagua, algo que igual hago un llamado a los dirigentes de Santiago Wanderers a que el fútbol femenino juegue por favor en la Liga Figueroa, tanto la adulta como la sub-17 Coco. Sí, ya es hora de que los clubes comiencen a abrirle las puertas del estadio, de la cancha principal, a sus equipos femeninos. Ya lo hizo Colo Colo. Lo hizo Wanderers también la fecha pasada con Everton. Tenemos que seguir avanzando. Y Audax, que también juegan las muchachas el estadio Bicentenario, en la cancha principal del estadio Bicentenario. Así que el llamado es a todos los clubes que tengan su rama femenina participando del campeonato de primera división, que los partidos, por favor, se hagan en la cancha principal. ¿Cierto? Por supuesto que es como lo que debe ser, porque las chicas se sentirían orgullosas y también muy motivadas por jugar en los respectivos estadios de los equipos masculinos, y qué mejor con su gente, con su hinchada y sus familias. Es que además en infraestructura está, ¿por qué no ocuparla? Si en realidad puedes tener a la gente mucho más cómoda, aislada quizás del frío, o en butacas que a lo mejor pueden estar bien. Entonces la idea es que vayamos ocupando todos los espacios y que en realidad la cancha solamente se usa a lo mejor como un ámbito de hobby recreativo, para que vayan las otras escuadras, para que se hagan torneos escolares, para que la gente vaya, la gente común a ocuparla. Así. Y abrirle los espacios a los grandes estadios, como tú decías, a las otras personas. Ahora, ¿hay otros resultados? Sí, tenemos, bueno, eso por el parte del sábado. Por supuesto. El sábado de la sub-17, mira, para el día domingo, ¿qué resultados tuvimos? Se jugó en el pleito este entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que fue jugado en el estadio Bicentenario de la Florida, donde empataron a uno ambas escuadras con goles de Damari Contreras, que anotó para el equipo de Michael Abusleme, y Aileen Díaz, que decreta en las escuadras de las Bullangueras. También el Palestino, que perdió ante Iquique, donde estuvimos nosotros, ante el Cody Iquique. Danitza Martínez para el elenco de las Árabes, Gabriela Rivera y Catherine Cubillos en dos ocasiones festejaron para el cuadro de María Alejandra Bisquet en el complejo deportivo Estadio Municipal de La Cisterna. Un Cody Iquique que dio una sorpresa y que tiene grandes jugadores, una gran goleadora como lo es Catherine Cubillos, que cada fecha anota goles y es muy rápida, encaradora. Sí, vimos a Catherine Cubillos muy veloz, dos tantos en este partido, y participó también de todas las jugadas que, bueno, de la otra jugada que terminó en gol. Así que la entrevistamos la semana anterior a Catherine Cubillos. ¿Recuerdas cuando estuvimos en Cobresal? Y ahí ella nos contó, una niña muy humilde, que uno la ve en la cancha y lo aguerrida que es, como la garra que muestra, es muy distinta a la dulzura que en realidad tiene. Entonces se guarda también todo eso. Bueno, un futuro impecable. También veíamos la transmisión que hicimos del mismo partido, cómo la gente la ayuda también, la motiva. El futuro de la selección. O sea, probablemente sea llamada en algún momento la delantera de las Dragonas Azules, sub-17, que nos deja el término de la primera rueda de este campeonato maravilloso que hemos vivido al pie de la red y todos los fines de semana con Pasión de Hinchas. Así es, todos los fines de semana a través de Pasión de Hinchas nosotros estamos llevando lo mejor del Campeonato Nacional Femenino 2019 a sus hogares. Así que no olvide conectar siempre con nuestra plataforma, puede ser a través del YouTube. Este fin de semana también lo hicimos a través de Facebook. Así que conéctese con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión FUTFEM, lo mejor del campeonato para ustedes. Ya lo dijimos, nos fuimos el fin de semana, sábado y domingo, vimos partido de Colo-Colo versus Universidad Católica. Me gustaría que en líneas generales me dijeran, ¿qué les pareció el partido de Colo-Colo con Universidad Católica en la sub-17? Un partido electrizante de principio a fin. Por ejemplo, llegué el primer tiempo muy parejo entre ambas escuadras, una Católica dominando con el juego de Millaray Cortés por momentos, también el gran juego de su portera, Antonia Paz González, quiero decir, pero Colo-Colo ahí fue una tromba. Carlos Vélez para mí es uno de los mejores entrenadores que quizás yo he visto en el fútbol femenino.
y es para ser candidato, ¿por qué no? En un futuro, en un largo plazo, medio plazo, para una sub-20 o sub-17 de la Roja Femenina, porque le gustan mucho sus equipos ofensivos, con buenas reconversiones ofensivas y con mucho ataque construido, como siempre se le ha caracterizado al cuadro popular. Tiene una buena táctica y así también tiene mayor posesión del balón. Sí, bueno, el equipo de nuestro querido profesor Carlos Vélez, sí, efectivamente, es uno. Bueno, en esta última fecha, el partido fue disputado entre los dos punteros en la sub-17, tanto Católica como Colo-Colo. Con el resultado sigue quedando Católica igual arriba, pero el partido que vimos el día sábado en San Carlos de Apoquindo fue impactante. Toda la gente apoyando, Católica dando una pelea impecable, un clásico, el partido donde si bien en algunos momentos Católica retrocedió y fue lo que aprovechó Colo Colo en cada instancia para llegar al arco, para meter goles y para, bueno, llevarse finalmente el partido para la casa, porque estuvo de visita en esta ocasión el cacique. Felicidades tanto a Universidad Católica, a las jugadoras de Universidad Católica, como a las jugadoras de Colo Colo Sub-17, que nos brindaron un partidazo el día sábado, digno de dos punteros. Sí, hay que recordar solamente, como decíamos, como bien lo dijiste ya, a nivel táctico, a nivel técnico, siempre hay que recordar que pasar el balón lo que nos va a permitir va a ser conservar efectivamente siempre la jugada. Voy a leer aquí cortito lo que aparece en información, que el pasar el balón, ¿qué es lo que nos permite como equipo? Conservarlo, preparar los ataques, permitir el cambio de dirección del juego, contraatacar y permitir la asistencia de gol. Por lo tanto, yo decía todo el tiempo, es muy bueno el juego que generan Colo-Colo, que genera Universidad Católica. Es muy físico y también el aspecto psicológico es muy fundamental en todos los clubes, pero Colo-Colo, siento yo que es uno de los cuadros que mejor maneja ese aspecto, el psicológico, ya que sus jugadoras están muy comprometidas y no se desmemoronan ante un gol que pueda hacer otra escuadra. Sí, yo creo que como lo dices, en este caso Colo Colo pasa, pero al revés, yo creo que de la otra escuadra, por ejemplo, que vimos un poco entre Palestino y Codiquique. Claro, y Codiquique, que en realidad, por ejemplo, sí, de repente yo creo que existe como ese roce de pucha, ¿por qué no me apañé en la jugada? Y en realidad, ¿qué es lo que tiene que suceder? Si yo voy a entregarle el balón, yo espero que mi compañera me lo reciba para que en realidad podamos generar una instancia de gol, pero si no se desarrolla bien el pase y si lo interceptan, finalmente el contraataque del otro equipo va a ser mucho mejor. Hay que siempre recordar que la instancia de generar un buen pase es lo que me va a permitir finalmente controlar el juego. Por supuesto, porque con los pases ayudan mucho a llegar a la portería, y qué mejor que llegando colectivamente en un cuadro como lo es Colo Colo, que maneja al revés y al derecho los pases filtrados y también los construidos hacia desde sus volantes hacia sus delanteras, que lo manejan ya hace varios años en la categoría sub-17. Exactamente, como tú lo dices, también recordar que a nivel físico es muy importante el trabajo, en este caso, de la velocidad y la resistencia que se genere en la cancha. Yo creo que estaban muy agotadas, estaban muy cansadas, y eso, como tú dices, a nivel emocional sí pudo haber incidido con creces, porque en realidad si no presento todo en la cancha y a lo mejor me siento mal, voy a pelear con mis compañeras, ¿y eso en qué se traduce? En un bajo resultado. En una desconfianza, por ejemplo. Claro, en una desconfianza y pelean entre ellas. Entonces todo esto a lo mejor se podría mejorar si en realidad incluyéramos nuevas cosas o tácticas o mejores, como por ejemplo entrenar más tiempo. ¿O no? Claro. Porque eso es algo que se nos ha estado olvidando. Amigo, tenemos algo, nos quisiéramos quedar también con algunas estadísticas generales de la primera rueda. No sé si ustedes la tienen por ahí. La tabla finalmente de la primera rueda quedó de la siguiente manera, para que puedan observar en la imagen cómo quedó la tabla final de esta primera rueda. Ahí podemos ver entonces cómo queda en la punta de la tabla
el equipo de Universidad Católica con 31 puntos. Colo Colo lo sigue con 29. Deportes Iquique con 26. Everton con 24 puntos. Universidad de Chile en el quinto lugar con 19. En el número 6, también Santiago Morning con 19, diferencia de menos 4 goles. Universidad de Concepción en el séptimo lugar con 18 tantos. Palestino en el octavo también con 18. Deportes Antofagasta en el noveno lugar con 16 puntos. Fernández Vial con 15 en el décimo. Audax Italiano lo sigue con 15 puntos. Y Deportes Temuco con la posición número 12 con 13 puntos también. Y los últimos dos buenos colistas de esta es rueda del campeonato sub-17 serían Santiago Wanderers con 7 puntos y en el último lugar Cobresal con 6 puntos solamente. Completamente. Igual esto es a nivel de como una tabla de ponderación total. Claro. Porque hay que recordar que la adulta vale un 70% y la sub-17 un 30%. Así es. Así que, bueno, son 4 los que van a clasificar la tabla para que si la gente la pueda ver otra vez, para que la ahí verifique cuáles son los puntos, está todo detalladito. Partidos ganados, Universidad Católica ya lista. Aquí en este. Kierko, ¿qué es lo que viene para después de esta ya primera rueda en la sub-17? Bueno, es tanto en la sub-17 como en la serie adulta. Yo creo que ya en esta segunda rueda, recordar que a Colo Colo todavía le restan 2 partidos en la categoría sub-17, producto de la gira a China, así que yo creo que tiene todas las chances de ganar esos 2 encuentros Colo Colo y que pueden ser completamente predominantes para el desarrollo después de la segunda rueda, que aún todavía no saben qué días se irán a jugar esos 2 encuentros, Coco. Sí, bueno, y también recordar que pueden participar a través de nuestro Facebook Live. Comenten lo que quieran, pregúntenos lo que necesiten saber. Se termina entonces la primera fecha, automáticamente comienza la segunda. Esto no para, no es que van a tener las muchachas descanso ni nada, sino que van directo a la segunda rueda. Oh, por supuesto que sí, una segunda rueda que se va a venir con mucha emoción y mucho más, ¿por qué no?, que la primera rueda, Coco. ¿Te parece si vamos a una entrevista de la Colación 17? ¿Qué nos tienes preparado, Yerko? Vamos a ver la entrevista de Constanza Barrientos, una de las figuras del triunfo de Colo-Colo por 3-1 ante la Universidad Católica. Una de las figuras aquí del compromiso en Colo-Colo, Constanza Barrientos, la arquera de la escuadra sub-17 del año. Constanza, felicitaciones por el triunfo, llegan a 29 puntos, les faltan 2 partidos para terminar la primera rueda, pero se ponen a 2 de las líderes de Universidad Católica. Sí, eso era lo que estábamos esperando. En verdad, siempre en la esperanza de jugar como equipo, como un muy buen equipo, y siempre tratamos de jugar así, ojalá que siempre sea así. Y de hecho se notó bastante con el tema de la polifuncionalidad, porque cuando se dio el ingreso de María Fernanda Varas, Kissy Cortés pasó ya más a un rol más ofensivo, se alternaba bastante Isidoro Olave con Cristian Allende por las bandas. ¿Cómo aprecias tú precisamente la polifuncionalidad de tus compañeras? Excelente, porque trabajamos por zona y se está cumpliendo todo lo que trabajamos en la semana. Ahora, no solamente ganaron y se acercan a las punteras, sino que siguen invictas, no han perdido en este torneo. No, eso es lo mejor, yo creo. Bueno, Constanza, aquí en la cámara de Pasión de Hincha, toda tuya, si quieres mandar el saludo a tus amigos que te están viendo a través del YouTube Live, está la familia también viéndote aquí en la tribuna, ¿algunos saludos que quieras mandar? Quiero mandar un saludo a mi hermano que está en Argentina, Mario, te amo mucho, un saludo a mi mamá, a todos mis hermanos y a toda mi familia que siempre me apoya y a todos mis amigos. Bueno, de hecho tu hermano también había mandado un comentario y te mandaba saludos precisamente en el YouTube Live. Bueno, aquí está Constanza Barrientos. Muchas gracias por tu tiempo, Constanza, y gracias a celebrar nomás este triunfo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Ahí estaba. Aquí dice, vamos Audax. Marco Antonio Celedón dice, la tabla que leen no es la definitiva, faltan los 2 partidos de las Albas.
Hay que recordar que las tablas que estamos pasando en este momento son las que entregan oficialmente la NFP. Por lo tanto, es el material con el que estamos llevándole también a ustedes a sus hogares. Tenemos resultados del campeonato femenino nacional con la categoría adulta. Me gustaría que comenzáramos con los encuentros, resultados y goles. Vamos a comenzar con el partido entre la Universidad de Concepción y Santiago Morning, con victoria de las Chaguitas por 2-0, doblete de Borghella Roselort en el estadio La Universidad de Concepción. Un Santiago Morning imparable, Coco y Javi, y que sigue más puntero que nunca. ¿Quién más tenemos? Así es, también tenemos el partido entre Santiago Wanderers y Cobresal, donde ganó Santiago Wanderers por 5-1. Con goles de Carolina Márquez en dos ocasiones, Yamila Pérez y Camila Contreras con un doblete convirtieron en el elenco de Sebastián López y la que tú decías, la pulga. Julia Jorquera descuenta en el elenco del profesor Carlos Cáceres. Excelente jugadora. También Deportes Temuco, que venció por 2-1 al Everton. Rocío Becerra y Bianca Jiménez concretaron para la escuadra de Eric Martínez. Contreras Villanueva decretó en el conjunto de Mario Vera. Duelo que fue a jugar en el estadio Tehuelde de Temuco, un Deportes Temuco sorpresivo, porque Everton viene de una gran manera en la tabla de posiciones de la categoría adulta, ahí peleando los puestos de avanzada, Javi. ¿Qué deportes además de ellos tenemos? Tenemos también, bueno, los resultados del encuentro entre Universidad Católica y Colo-Colo, donde la serie adulta golea por 3-0 a Universidad Católica, con un doblete de la goleadora, por supuesto, Natalie Quesada, y Gisela Pino convierten en el cuadro del profesor Carlos Pérez. Me quedo con esa categoría adulta. ¿Qué les pareció este encuentro entre Colo-Colo con Universidad Católica? Que fue el que nosotros visitamos y el que vimos en vivo. Me gustó mucho el planteamiento que realizó Colo-Colo, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Tiene jugadoras impresionantes como Yumeria Ascanio, como Natalie Quesada, que aportó con dos dianas, Gisela Pino. Lo que juega en el medio campo es completamente sensacional, aportando en el quite, en el pase filtrado, en las reconversiones ofensivas, tanto en ataque como defensa, ya sea a la hora de atacar como de defender al Coco y Javi. La mayor posesión del balón, ¿a quién correspondió en ese partido? La posesión del balón claramente fue de Colo-Colo. Vimos cómo en el primer tiempo dominó por completo y dejó casi listo ya el resultado. Si bien Universidad Católica no dejó que pasaran por sobre ella, dieron un partido muy muy bueno, con una notable actuación de Antonia Canales, la portera de Universidad Católica, que si bien fueron tres tantos lo que les convirtieron, tapó mucho más de 7 balonazos al arco. O sea, aplausos se llevó Antonia Canales, buena, que fue, por supuesto, la jugadora del encuentro. Entre, a pesar de que Universidad Católica haya perdido, Antonia Canales se llevó el galardón de la mejor jugadora del partido. Tenemos también el partido de Palestino versus Deportes Iquique. Resultados. Así es. Estuvimos ayer en ese partido. Uh-huh. Palestino ganó, goleó por 6-1 al CDI de Iquique, con goles de Katia Ponce en dos oportunidades. También una goleadora, Ivette Olivares. Ivette, la amada Olivares, que fue apodada rápida, ¿eh? También. Dos apariciones y Yamín Torrealba con un doblete decretaron en la escuadra del profesor Claudio Quintiliani. Jamie Lazo, que no la paraba nadie, marca para la Dragona Celeste. Una Jamie Lazo, una 11 rapidísima, no logró ganarle, mucho más pequeña que Yamín Torrealba, y de todas maneras ella iba igual a quitarle el balón, a pelearlo, si lo perdía, y trataba de ir a recuperarlo. Iquique no pudo. Eso. Sí, no pudo con el subcampeón, porque hay que recordarlo que Palestino es el subcampeón del Campeonato Nacional Femenino, así que no es un equipo que esté a mitad de tabla. Por supuesto que no. Está arriba. En el tercer lugar, por ejemplo. Está en la. Lo sigue demostrando año a año. Así, está dentro de los punteros, así que. Lo dijo su capitana, que no le gustó mucho el planteamiento que tuvieron. Porque si bien, recordemos, dejaron decretado, en un momento se congeló el partido y el marcador. O sea, nos fuimos al primer tiempo con un 3-1, que se mantuvo durante casi tres cuartos de partido. Recién ahí, después de un penal, se vuelve a recuperar todo
el movimiento que estaba teniendo Palestino, porque Quique lo estaba tratando de manejar. Y otra cosa que también Palestino, por años, por la experiencia que tiene Claudio Quintiliani, siempre aporta las reconversiones ofensivas en el AT construido. Saben sus jugadores también cuándo hacer los relevos, en el sentido, quiero especificar, los cambios de posiciones, por ejemplo, la lateral por derecha, por ejemplo, subía, bajaba constantemente, y también Katia Ponce por la izquierda también tenía que hacer de repente labores en zona ofensiva y atacaba de manera espectacular, y eso habla muy, muy bien de la experiencia y de los años de sapiencia que tiene el cuadro de la Jarabe. El tiempo que lleva junto hace que emocionalmente también sean distintos el momento de estar dentro de la cancha. Así es. ¿Otro resultado, Yerko? Nos faltó Fernández Vial frente a Deportes Antofagasta, donde ganaron las Vialinas por 4-1. Consuelo Tapia, María Rebolledo con dos tantos y Yasmín Gallardo para el elenco de José Espinosa y Francisca Segura, que convirtió en el cuadro de las Pumas. Saludar a todo el plantel de Fernández Vial y también al cuerpo técnico de las Auri Negras, un Vial que poco a poco empieza a salir de la zona de abajo y quiere en esta segunda rueda, ¿por qué no pelear por ingresar a los playoffs? Así es, y el último partido para cerrar ya la categoría adulta fue Audax Italiano versus Universidad de Chile, donde no hubieron goles, empataron a cero en el Estadio Boca Sur de San Pedro de la Paz, allá en la octava región del Biobío. ¿Algo más que quisieran aportar de acuerdo a las escuadras que vimos? Más que nada, quiero destacar sobre todo lo que está haciendo Deportes Antofagasta en la serie adulta, donde tiene 20 puntos, por ejemplo, en el quinto lugar. Y ahí está peleando palmo a palmo con el Everton. Everton está en el cuarto lugar en este momento con 24 unidades. Y también le puede pelear, porque no, el puesto Palestino, que posee 28. Así que por eso lo digo, va a ser una segunda rueda, un segundo semestre de miedo, de infarto, como quieran llamarlo, amigos de Pasión de Hincha. Porque el campeonato se pone más vibrante que nunca en nuestro balompié femenil de Chile. Así es, y si bien, bueno, Cobresal quedó otra vez en el último puesto de la tabla, donde ya la vamos a revisar para que ustedes la puedan ver. Y el profesor Carlos Cáceres tiene mucha fe de que el equipo logre salir adelante. Va a salir del descenso, es que si y no que no va a descender, por ejemplo. Y si no le tiene fe él, ¿quién más? ¿Quién más? Las mismas niñas, sus familias, pero hay que darle contorno nomás. Bueno, hay que recordarle a la gente que tampoco no podemos ver. Hay muchos que decían, ¿cuánto tiempo le dan a que para que Cobresal retome? Nuestro amigo Cristian nos decía 5 años, 3 años, probablemente es lo que se pueda demorar. Es que es un trabajo que se podría demorar dentro de una dirección técnica. A ver, aquí íbamos con ese tema, que todo el mundo quiere cambiar a directores técnicos de todas las escuadras. Cuando masculina, pierden un partido, femenina. Cuando pierden un partido, dos partidos, o quizás que puede ser reiterativo, lo entendemos. Lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes es que para poder lograr un trabajo a largo plazo, para eso, ¿qué es lo que tiene que existir? Un trabajo arduo de la escuadra. ¿Y eso qué significa? Que uno no puede esperar que el profesor lo haga en 3 partidos, sino que tiene que ser en mucho más tiempo. Hay resultados que se logran ver dentro de los 5 años, 3 años. Entonces, yo eso también quisiera saber, ¿qué es lo que podría determinar o qué podríamos hacer a lo mejor para que un director técnico se pudiese quedar más tiempo o no dentro de un equipo? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Eso va a depender del contrato, claramente. Del contrato que vaya a tener el director técnico con la escuadra, con la administración, el tiempo que le den ellos. Si bien sí, tiene que ser un trabajo de años, porque todos queremos... Pero en 3 meses, esa es mi pregunta, eso fue lo que dice. ¿En 3 meses se puede lograr algo? No. ¿En 4 meses se puede lograr resultados? Yo digo que en 3 meses o 4 meses es muy complicado superar todo lo que está viviendo Cobresal, porque las jugadoras tienen que estar unidas, el entrenador junto a su cuerpo técnico tienen que mejorar todos los defectos que puedan contener. Yo creo que entrando a materia futbolística se debe mejorar el ataque construido, las reconversiones, las coberturas y estar más concentradas en la zona defensiva y también de medio campo, porque en el fútbol juegan 11, no juegan 5 o 2, es todo un equipo, Coco y Javi. Sí, es lo que pasó también con otro equipo de la misma serie adulta, que hay una brecha ahí entre medio que puede provocar hasta una diferencia de director técnico, de tipo de práctica, de tipo de entrenamiento, que puede hacer que se desmorone también el equipo desde adentro. Sí.
con un cambio muy brusco de DT, con una, a lo mejor, una mezcla entre dos clubes, cuando no se ponen de acuerdo. Las peleas propiamente de los flagelados. Y eso se ve reflejado en la cancha, porque hay equipos que nos dicen, hay problemas en el camarín. Pero, por ejemplo, yo lo noté y se vio en Deportes Iquique, como este fin de semana, por ejemplo, las compañeras lanzaban el balón y quizás no lo lograban interceptar, y inmediatamente se veía la cara de frustración dentro de la cancha de la chiquilla, así como, no lo tomó. Y de repente el hecho ya está bien, pero de repente empezar a tirarse cosas dentro de la cancha, eso de verdad que hace que el trabajo sea más difícil. Imagínese usted en su trabajo, cuando está con sus compañeros de labores y tienen a lo mejor una diferencia de opinión. Usted si va y empieza a demostrar lo mal que lo hizo y a lo mejor le sigue tirando talla y dentro de la cancha, o dice, ah, ya no lo hizo, ya no lo logró, lo único que usted va aportar en eso es una negatividad dentro del equipo. Por supuesto. Y eso emocionalmente es muy malo. Obviamente, que, malo. Obviamente que sí. O sea, se puede criticar, pero con base. Y obviamente en la más buena onda. Porque yo creo que igual a todas las personas, de repente hay algunas que no les gustan mucho las críticas constructivas. Por más que puedan ayudar, ya sea porque no existe la confianza aún o por diferentes motivos. Pero ya criticar destructivamente o faltándote el respeto, eso sí que no se debe permitir en ningún trabajo y tampoco en la vida, por ejemplo. Claro, porque el hecho es que nos pueden criticar nuestro trabajo, ¿verdad? Que es lo mismo que les pasa a las niñas. Pueden decir que a lo mejor está corriendo de una forma menos veloz hacia el balón, que tiene que estar más atenta a la intercepción de la pelota. Y eso está bien porque es parte del juego. Ahora, la idea es que cuando uno reciba la crítica, la reciba de la mejor forma y entendiendo que se lo están diciendo en pos del equipo. Pero si usted también se lo va a tomar de una forma negativa, ¿qué podemos esperar? Por eso te digo, es que tiene mucha confianza con la persona también. Pero yo entiendo eso de la confianza, pero se supone que si tú estás en un equipo, esas cosas justamente son las que se tienen que hablar dentro del camarín. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enojadas? ¿Por qué estás molesta conmigo? Porque las cosas se hablan o las cosas se solucionan conversando. Pero si yo estoy en la cancha y en la cancha me estoy tirando las pachotadas, eso no sirve de nada, porque finalmente, ¿qué solución logramos con eso? Que nos enojemos más, ¿o no? Por supuesto. Que haya más diferencia dentro de nosotras. Y chiquillas, sí, la gran mayoría de ustedes no está todos los días practicando. Son muy pocas las niñas de la sub-17, son la de Deportes Iquique, por ejemplo, las que están de lunes a viernes. Pero ¿cuántos otros equipos están más tiempo? Muy pocos, entonces eso también influye. Entonces si va a estar pocos días entrenando, por último que esos pocos días sean muy buenos, que esos pocos días sean muy provechosos, esos pocos días sea buena persona con su compañera, pregúntele cómo está, ¿has estado bien? Pregúntele, ¿sí? Es lo que hay que realizar, hay que conocernos. Pero ¿no? Obviamente en otra materia que no sea quizás el deporte o no sea quizás una amistad, igual entiendo a las personas cuando no sienten a lo mejor la confianza de criticar constructivamente a la otra persona, por más que le tengas en buena, porque no lo conoces en profundidad tampoco. Pero es un trabajo y creo que ahí no deberían... Ahí es muy diferente. Claro, es un trabajo. No, estar en un partido es un trabajo. Sí, uno puede... Nadie le puede caer bien todo el mundo. Por supuesto que hay diferencias, pero en el momento del trabajo es distinto. Y para las niñas es un trabajo. Por supuesto. O sea... Ahora no está bien remunerado, no es remunerado en muchas de las circunstancias, pero en el futuro sí lo va a hacer. Y uno tiene que empezar a hacer cancha desde el principio. Siempre. Un buen juego, es buena compañera, no solo con tu equipo, sino que con tu contrincante. Es un juego, hay que pasarla bien. De repente yo siempre digo eso, por ejemplo, cuando uno gana o las chiquillas ganan, siempre deberían aceptarlo con la mayor humildad posible y también ir a felicitar al resto de la escuadra, porque eso es súper importante. Y por ejemplo, el hecho que cuando yo pierda, ok, perdí, pero eso no significa que me voy a quedar taimada, enojada y que no voy a felicitar al otro equipo, porque en realidad lo hizo mejor. ¿O por no? Supuesto. Entonces tenemos que ser más positivos, bajar un poco la negatividad, porque como lo decíamos, la idea es que si usted va a jugar un partido los días sábado, domingo, y lo va a hacer durante toda la semana, la idea es que sea entretenido, que usted sea feliz haciendo lo que le gusta. Porque si no, mejor cámbiese. Sí. Por supuesto. O no, porque si no va a aportar, mejor... Vamos
vamos a dejar la tabla, ya que nos expandimos también un poco en el resultado, pero para que la gente vea la tabla de cómo quedó esta primera rueda, la tabla de la serie adulta del Campeonato Nacional Femenino 2019. Vemos en primer lugar, bueno, Santiago Morning, por supuesto, liderando esta tabla, y lo sigue Colo Colo, que están empatados en 37 puntos, solamente hay diferencia de goles. De uno ahora. Solamente ahora. Claro, era un poco más extendido, así que ahora es solamente un gol, como queda la tabla. En tercer lugar, Palestino, por supuesto, ahí se ve dónde están los tres equipos más potentes de esta primera rueda. Y cuarto lugar, Everton, que también ha sido un equipo que ha mostrado y ha dado mucho que hablar. Tuvieron un partido maravilloso en la quinta región con 1.500 personas viendo el partido. El clásico porteño, algo impresionante, porque eso quería la gente de la quinta región, que hubiera muchísimas familias y que también a lo mejor algo de las barras, y qué bueno que las barras también se hayan comportado. Y obviamente destacar a las propias jugadoras de Everton, que también las estimo mucho y que se hayan portado muy bien, y también las de Wander, porque creo yo que si había alguna discusión dentro de la cancha, también el público despierta negativamente. Sí, pues, y así como también prenden por lo que le grita la gente de afuera. Sí. Ahora, nosotros hablamos en un momento con la Coquito, que en realidad es súper entretenido y es súper bueno que seamos entes positivos dentro de la cancha. Que, por ejemplo, que si termina un partido de fútbol, ¿cuántas realmente van donde su barra y le agradece por estar ahí? Son actos importantes, ¿o no? Sí. Que como que cada vez nos vuelven, como que nos complementan, que en realidad no son las jugadoras y la gente, sino que somos como todos hermanos. Sí, y eso es una actitud que se ha tomado desde hace poco. Porque lo vimos en el partido frente a Colo Colo, las colocolinas, el cacique, las caciques. Después del partido se acercaron a su barra. Me gusta eso, amigo. Por primera vez en toda la primera rueda, en todo el desarrollo, Colo Colo tuvo barra. Tuvo una barra muy potente. De la guerra de Alba. Así es, llegaron a San Carlos de Apoquindo. Qué bueno que hayan ido. Me gusta y quiero felicitar a la garra de las guerreras albas, porque y hablando de barras, también a la de los Tanos, donde vamos a estar en el segundo bloque con Valeria Bray y también con Catalina Lobo, jugadores de Navas Italiana. Así es, pero específicamente por el partido desarrollado en San Carlos de Apoquindo. Se comportaron de una manera impecable, un partido donde, bueno, un lugar donde más restricciones no podemos tener como medio de comunicación en San Carlos de Apoquindo, teniendo una torre de transmisión, no se nos fue posible transmitir desde ahí, tuvimos que transmitir desde donde estaba la gente. Desde la tribuna, pues. Así que la gente que vio el partido y la vio ahí a ras de piso, lo lamentamos, pasa más allá de nosotros, porque nosotros tratamos de hacer la gestión, pero... ¿Pero qué falta de consideración? De repente yo pienso que si no hay otro medio que lo esté transmitiendo y esa torre está vacía, ¿qué les cuesta? O sea, por último, que uno de los medios que esté ahí se suba y lo haga. Estaba nuestra cruzada, que es el canal, no es el canal del fútbol femenino, pero sí es el canal de la universidad. Claro. ¿Es de la Universidad Católica? No, es de la Universidad Católica, es un grupo de hinchas mujeres de la Católica. Ya. Entonces, ellas estaban con nosotros en la galería, ni siquiera ellas pudieron estar en la arriba. Exacto. Así que un saludo también a nuestra cruzada, que compartimos transmisión, porque ellas grabaron el partido. Y que busquen lo mejor para todas las hinchas de la Universidad Católica, que sufren muchas cosas negativas a lo largo de Chile y en el tiempo también. Es como un canal de ayuda también, que lo tiene Colo Colo también con la Comisión de Género del Club Social, y que esperemos que también puedan despertar los demás clubes. También lo tiene Deportes Concepción con su Comisión de Género. Oye, había por ahí, les recuerdo a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Insta, nos dejen sus comentarios, opiniones, para que generemos una grata conversación. Tenía por ahí una persona que decía, Marco Antonio Celedón, que estaba en muy mal estado la cancha de la Universidad Católica. ¿Es así realmente? Para mí la cancha 3 de San Carlos de Apoquindo no estuvo de las mejores condiciones. Pero yo siento que tampoco no es excusa para no haber desarrollado un buen fútbol por parte del cuadro de Ronnie Raonic, que le mando un fuerte abrazo desde acá del programa Pasión Fútbol. También le vamos a mandar un saludo cariñoso a Manuel Urrutia, un fiel amigo que siempre está
con nosotros, que le dice vamos con todos, pasión de Insta. Un saludo también cariñoso para ti, Gabriel Parfán, que nos pregunta cuándo va a estar la Vale y la Cata. Ya se viene pronto, así que quédese ahí que ya vamos a traerlas lueguitos. Ya y están, había personas ya que me estaban preguntando qué es lo que pasa con los dos partidos de las Albas que no se habían jugado en la primera rueda. Se van a reprogramar, todavía no hay fecha por parte de la NFP para que se puedan disputar esos encuentros. Pero a mí, yo tengo la sensación de que van a ser reprogramados para el día de semana, Coco. Yo también creo lo mismo, que va a ser el día de semana para no retrasar. Así es, exacto. Porque está todo justo, no hay descanso. Ya terminó ayer la primera rueda y este fin de semana parte al tiro. Así que, claro, no hay tiempo de descanso. Tendrá que ser reprogramada y eso va a ser también un cansancio doble para el equipo sub-17, que probablemente va a jugar a mitad de semana y va a volver a jugar al tiro el fin de semana. Bueno, que son las cosas que pasan también cuando se toman compromisos fuera o aparte de lo que... El haber jugado en China, en esa gira con la... Claro, una por otra. Yo creo que lo pasaron chancho estando allá en realidad... O sea, sub-20, perdón. Compartiendo, conociendo, y está bien, va a ser sacrificado, pero es parte, ¿o no? Es parte, no, es parte y ojalá lo hagan bien y lo disfruten. Un saludo también a Francisco Samuel Galleguillo, que dice saludos siempre siguiendo a Pasión de Hincha. Jaime Fuenzalida también, un beso gigante para ti, y él nos dice felicidades a la sub-17. Yo me quiero quedar también y acá mira Gabriel Farfán, que dice yo soy de los que grita por la Astana, aguante Audax Italiano, aguante Footfem. Muchas gracias, chiquillos. Me quiero quedar con algo súper importante que fue de los que vimos en estos últimos partidos y también con un comentario de nuestro compañero Alejandro Sagredo. Qué importante es la confianza y que entre las chiquillas en realidad se aprendan a conocer. De repente yo le quiero entregar un pase a mi compañera, pero la tengo que mirar primero, tengo que hacer un contacto visual o quizá un sonido, lo que sea. Por supuesto que para saber que mi otra compañera está allá. Hay que recordar, chiquillas, lo mejor es contraataque y el mejor juego. Y saber que marcarse también. Claro, y se realiza finalmente en quienes tienen la posesión del balón. Por lo tanto, si usted quiere generar un buen juego, tiene que tratar de que no le intercepten los pases. Y para eso, a lo mejor, jugar más a la gallinita ciega o al tontito que uno le llamaba. No sé por qué le dijeron tontito, porque en realidad para mí es como buscar la habilidad. No, no, es que el tontito es porque como que vas para allá y vas para allá y te tiran así. Un hashtagcito como mi perrito. Claro, oye, nos quedamos entonces, hablamos ya... mostramos la tabla final de las posiciones de la categoría. Sí. Y queríamos quedarnos con un tema más que era de la ANFP. Fue elegida también la mejor ataque, mejor defensa. Ahí las mejores goleadoras. Ah, también. Tú quieres ya la última estadística final. Sí, pues sí, ya estamos avanzando la pauta. Así es, bueno, los equipos con mejor ataque, por supuesto, Santiago Morning, y esto está evaluado solamente por los goles. 58 goles Santiago Morning, lo sigue Colo Colo y Palestino, 57 y 42 respectivamente. La mejor defensa se la lleva Colo Colo, solamente le convirtieron 5 goles, al igual que Santiago Morning, 5 goles igual. Everton en el tercer lugar, solamente con 14 tantos, y Palestino con 16, queda en el cuarto. ¿Más partidos ganados? Colo Colo, por supuesto, con el Morning con 12. Así es, y lo sigue Palestino con 9 y goleadoras. Por supuesto, esta es la parte que más le gusta, el tercer lugar, porque de atrás para arriba mejor. Jenny Acuña de Iquique, que no estuvo este fin de semana porque viajó. Viajó con la selección chilena de fútbol calle, por ejemplo. Así es, así que no estuvo, pero Jenny se queda con el tercer puesto de goleadora de la primera rueda. En segundo lugar. Y sí que lo lamentó el juez de Iquique, porque con Jenny Acuña el cuadro Andrés Carrasco es completamente impresionante, de tres cuartos de cancha hacia adelante, maneja muy bien la reconversión ofensiva, y Jenny Acuña sabe cuándo desmarcarse o cuándo decirle a su compañera puntera por derecha cuándo arrancar y cuándo no, cuándo quedarse también. En el segundo lugar, Roselor Borgella con 18 goles. La guaraitiana del Morning. Ah, sí, la delantera de Santiago Morning, que toca la pelota y es impresionante lo que cómo hace con ella. Roselor la lleva y la planta ahí en la red, pero no ha sido la más goleadora. Sí lo fue Yasmín Torrealba, la gladiadora, la número 9 de Palestino,
que ya lleva 19 goles. Una gladiadora, no hay otra palabra que pueda describir de mejor manera lo que hace Yasmín Torrealba en la cancha. Imagínate lo que va a hacer Palestino con María José Urrutia, Nicole Sangüesa y también Marjorie Hernández. Un beso y un gran abrazo también. Yasmín Torrealba, que van a estar probablemente que va, en cuatro, que, y que va a ser mucho más ofensivo el cuadro de Claudio Quintilini. Así que debe estar muy feliz el profe Claudio con esa llegada de... Sí. Si bien no la van a poder utilizar en su partido frente a Colo Colo, bueno, está Yasmín y está este equipo maravilloso que está en el tercer puesto, que es subcampeón y que tiene todo el mérito para ganar ese partido. Subcampeón y de mérito hablaremos a la vuelta de estas entrevistas. Recuerda conectar con nuestra página de Pasión de Insta a través del Facebook, dejarnos tus comentarios, opiniones para que sean leídos a través de tu programa Pasión Food Fan. Volvemos luego, no te separes, para que mostremos más cosas. Vamos a ir con las entrevistas de Nicole Gutiérrez, defensa palestino, y de una jugadora de Deportes Iquique, acá en el programa Pasión Food Fem de Pasión de Hincha. Y no se vaya porque ya vienen nuestras invitadas. La Cate la vale, así que espere. Estamos con Nicole Gutiérrez, la capitana de Palestino. ¿Cómo estás, Nicole? Muchas gracias por darnos esta entrevista y cuéntanos, ¿qué te pareció el partido frente al CDICO de Iquique? Lo grupal, los primeros 20 minutos creo que fueron muy buenos de nosotras. Logramos marcar la diferencia rápido, sabíamos que era un buen rival, que eran muy duras, que eran muy físicas, muy buenas físicamente. Y nada, supimos marcar la diferencia rápido y creo que después de eso bajamos, más que físicamente, psicológicamente nos relajamos. Creo que eso no es bueno para nosotras como equipo, porque si ellos hubiesen estado más prendidas, quizás no hubiesen logrado empatar. En lo personal no me gustó mucho el desempeño, sobre todo el segundo tiempo, pero nada, vamos a seguir trabajando en la semana para mejorar las cosas y los errores que cometimos hoy día igual. ¿Qué pasó en el segundo tiempo que se quedó estancado, como congelado el marcador del primero? Sí, creo que ellas se agruparon muy bien defensivamente, nos costó mucho encontrar espacios para poder entrar y marcar un gol, y creo que nosotras igual, no sé qué nos pasó, bajamos mucho el ritmo, nos estancamos un poco. Pero nada, yo creo que fue mérito de ellas totalmente, que se supieron agrupar bien y salir bien de contra, y eso nos jugó un poco en contra a nosotros. Nicole, bueno, de cara a lo que se viene, ya comienza la segunda rueda, y cómo no preguntarte respecto al partido que se viene frente a Colo Colo para disputar este Chile 2. ¿Qué te parece la decisión finalmente y cómo se va a preparar Palestino para este encuentro? La decisión a mí por parte de la NFP no la concuerdo mucho, no estoy muy de acuerdo en el tema, pero siempre nosotras estamos a disposición de jugar. Como equipo nos estamos preparando de igual manera como nos preparamos en el campeonato para enfrentar a cualquier rival, trabajamos de la misma forma. Sí, lo que estamos un poco más molestos es el tema de que no se pueda jugar con jugadoras inscritas para la segunda rueda o en el mes que se va a jugar el partido, tanto para nosotras como para Colo Colo. Sabemos que van a llegar niñas que participaron en el Mundial, tanto para ellas como para nosotros, y creo que sería mejor aún, subiría mucho más el nivel del partido, sería un bonito espectáculo poder participar con todas las niñas que Colo Colo va a tener y que nosotras también vamos a tener. Creo que ese es el punto a mejorar para el partido, y sería un extraordinario espectáculo, de verdad. Me gusta mucho la postura, porque sientes que sí, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, sentimos que merecemos el cupo, pero de todas maneras vamos a ir al partido. ¿Qué le dirías a las niñas, a las generaciones que vienen en este deporte? Porque ustedes son las que están marcando todo el camino. Claro. No van a disfrutar 100% todos los beneficios de lo que es el fútbol. ¿Pero qué le dirías a las que sí lo harán, las generaciones más pequeñas? La verdad, yo les diría que tengan mucho compromiso y responsabilidad con el tema, con el deporte en general. Siento que muchas veces las niñas se desvirtúan un poco de su objetivo, que es ir a entrenar, sacarse la mugre, jugar los partidos, concentrarse 100% como una deportista, que ya lo son. Creo que a nosotros nos hubiese encantado tener este ambiente o este apoyo desde mucho antes. Lamentablemente no se daba, pero ahora sí, obviamente lo disfrutamos, esperamos obviamente que todas las falencias que tiene el tema se vayan
mejorando, que todos los apoyos que nosotras necesitamos, Palestino nos pueda dar y los otros clubes también a sus ramas femeninas. Y a las niñas más pequeñas, que nada, que tienen que seguir entrenando, pero concentrarse en que son deportistas desde ahora en adelante. Y tienen que vivir su vida como deportista, en su alimentación, en sus descansos, en todo. Su mente ya tiene que estar puesta aquí, dentro de una cancha de fútbol y con sus objetivos claros. Cualquier niña puede llegar a la selección, ya todos saben que las niñas llegaron a un mundial y eso le abre muchas puertas a todos. Nicole, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías de cara a esta segunda rueda a tu equipo, a Palestino Femenino, la división adulta? ¿Cuál sería el mensaje como capitana de este equipo? Nada, creo que todos los partidos yo se los digo a las niñas, que compromiso en los entrenamientos, que hay que poner harta garra nomás para salir adelante. Creo que aunque no somos un equipo tan técnico como algunas otras jugadoras marcan más la diferencia en eso, creo que la garra que nosotras ponemos es lo que nos ha llevado a estar siempre en playoff. Y nada, siempre constantemente le estoy diciendo a las chiquillas que pongan de su responsabilidad, que tiempo para ir a entrenar y para jugar siempre hay. Y nada, vamos a seguir luchando obviamente, porque nuestro objetivo, nuestro primer objetivo es estar en playoff, que ya hasta el momento lo estamos logrando. Ya se clasificamos, nuestro objetivo cambia totalmente y obviamente todos saben que es la final. Pues, pero vamos paso a paso y el primero es estar en playoff y para ese objetivo estamos todas. Solo una apreciación general. ¿Qué te parecería la opción de que Chile fuera sede del Mundial Femenino del 2027? Oh, extraordinario, extraordinario. Le abre muchas puertas a las niñas, nos motiva mucho más a seguir mejorando nosotras como jugadoras también. Y no, sería espectacular, de verdad, sería muy lindo espectáculo y obviamente para que todas las niñas puedan disfrutar de lo que es 100% fútbol. Muchas gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Muy buen juego. Estamos con Evelyn Orrego, la capitana del equipo de Iquique. ¿Cómo está, Evelyn? ¿Qué tal te pareció este partido? Primero felicidades. Primero felicidades y ahora cuéntame, ¿qué te pareció el partido frente a Palestino? A pesar de la diferencia amplia que hubo de goles, para nosotros fue un partido un poquito mentiroso. El primer tiempo entramos totalmente desconcentrados y nos marcaron 3 goles facilísimos. Errores nuestros también, entonces el segundo tiempo ya nos enfocamos más en el partido y empezamos a tocar y por ahí a bloquear un poco a las contrincantes y empezar a avanzar un poquito. Nos faltó claramente terminar jugadas y cosas por el estilo para poder haber estrechado un poco la brecha con el rival. ¿Cuáles crees que fueron los errores claves que determinaron esta derrota aquí en el Municipal de La Cisterna? Desconcentración por parte de nuestro plantel, claramente. Sí, desconcentración por parte del plantel, nos salimos un poquito del partido en algunos momentos y por ahí se va marcando la diferencia. Bueno, nos contabas también que es un equipo que entrena poquito a la semana, o sea, solamente 2 veces. ¿Crees que eso afecta igual en el desempeño de las chicas? Sí, claramente. Al final estábamos ya más cansadas, el equipo rival se podía ver más entero y nosotras corriendo un poquito atrás del balón, ya sin tanto aire, no tan fresca como estaba el rival. ¿Qué crees que deberían hacer para mejorar el desempeño? Primero, entrenar más veces juntas a la semana. Tenemos 2 veces cancha. El otro día nos juntamos en la playa, pero es poquito por horario de trabajo que tenemos. No podemos coincidir con la hora y que nos apoyaran con una cancha con luz más que nada para poder seguir. ¿Qué necesita el CDICO de Iquique para como apoyo? ¿Qué es lo que pedirías tú como capitana del equipo para que esto cambie? Para que esto cambie, canchas con luz nomás. Canchas con luz solamente para que nosotras, en un horario que todas podemos, que es después de las 8 de la tarde, que es en el horario en que ya todas han salido del trabajo, por lo menos entonces todas pueden asistir. Porque todas son jugadoras que trabajan y estudian. Claro, la cosa. Mayoría trabaja y estudia, entonces, o sea, de hecho todas trabajan y estudian. Así que es por eso que no se puede entrenar más temprano. Qué maravilloso sería que pudieran vivir del fútbol como ya lo están haciendo. Bueno, acá el único equipo, ¿crees que necesita un incentivo monetario la NFP en el tema de con los clubes también, con los clubes chicos, por ejemplo ustedes, claro, con la rama femenina? Claro, sí, sería para nosotras un sueño bonito, pero claro, porque uno puede dejar cosas de lado al ser profesionales. Si te estuvieran pagando, uno deja de trabajar en otro lado y le dedica el tiempo que corresponde, a las 12 del día quizás, porque claro, sería tu trabajo.
pero al no ser remunerado, nosotros tenemos que acoplarnos a nuestro horario de trabajo y a todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Evelyn, un mensaje a quienes estén viendo, a las nuevas generaciones que están entrando, que van a ver el resultado quizás de todo este esfuerzo que ustedes han hecho, reflejado en ella en unos años más. ¿Qué le diría a esa generación? Que nada es regalado, que hay que trabajar para todo, que uno no puede exigir tantas cosas sin antes dar también de uno. Entonces hay que luchar por lo que uno quiere. ¿Y a esta generación qué le dirías? A esta generación, a seguir trabajando, que todavía falta mucho. Así que seguir trabajando y no rendirse. Muchas gracias, Evelyn. De nada. Para Pasión de Hincha, Evelyn Orrego, capitana del CDICO de Iquique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que tengan muy buen viaje. Bueno, ahí revisamos la entrevista que le hicimos a Evelyn Orrego, la capitana de la división adulta del CODE Iquique, y ella nos comentaba, bueno, ya escucharon el tipo de apoyo también que se le da a algunas personas, sobre todo en las regiones. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que más se necesita, Coco? El fútbol femenino merece ser apoyado y difundido por los medios regionales en el norte y en el sur de nuestro país. Así es, y por eso tenemos unas invitadas que le vamos a preguntar todo lo que opinan respecto a esto. Por supuesto que sí. Vamos a presentar, amigos de Pasión de Hincha, acá a Valeria Bravo, volante del Audax Italiano, ex Everton, Santiago Wanderers y también San Luis de Quillota. Y también. Y también a Catrina Lobos, defensa del cuadro de las Itálicas, desde el 2011 hasta la actualidad, jugando por el cuadro de Flavio Magnolfi. ¿Cómo están, chicas? Muy bienvenidas por primera vez a Pasión Fútbol. Sí, muy bien, gracias por la invitación. Oiga, chiquilla, bueno, ya nos dijeron, los lunes Audax Italiano no entrena, ¿cierto? Cierto. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido estar en este club? ¿Cuánto llevan en el club específicamente? Porque sabemos que las dos tienen ahí harto recorrido, ya lo vamos a repasar también. Pero que nos digan lo que sienten ahora, estando en este club, este campeonato, el de este año en el fútbol femenino. Por favor. Bueno, yo en lo personal, yo es mi único club, Audax. Ah, ya, sí. Pero llevo aproximadamente 10 años jugando ahí, yo. Partí ya. Muy chica. Bueno, y intenciones de este campeonato, el que estamos ahora, creo que nos ha costado harto al principio, pero vamos con muchas ganas de sacarlo adelante. Con mis compañeras, con el profe, que esa es toda la intención que tenemos. O sea, sacar adelante todo esto. ¿Tienen una buena relación entre ustedes? ¿De nosotras dos? ¡Uf! Sí, de años, conocemos de años. Ah, sí, jugaban todas juntas. Sí. ¿Y con el resto de las chiquillas dentro? ¿Qué tal se llevan? ¿Bien? O sea, sí, yo me llevo bien con casi todas mis compañeras, que igual, como dije antes, llevo mucho tiempo en Audax. Entonces tengo hartas compañeras que también llevan harto tiempo. Nombrando algunas, Fran Vergara, la capitana Luca, Lore, Coti, Jessica, bueno. De repente esa complicidad de llevar tanto tiempo hace que en realidad se juegue mucho mejor. No. Yo, o sea, es que yo llegué este año nomás, pero yo conocí algunas de antes porque estuve en la sub-17. Fue 2 años en la sub-17 y ahí conocí a lo que la Cata decía, la Fran, por ejemplo, la Coti y algunas que ya estaban en la adulta, como la Luca, que es nuestra capitana. Entonces, en ese sentido no llevo mucho tiempo, o sea, con tres compañeras que eran de la 17, pero hace 8 años, 7 años, entonces para mí es como empezar todo de nuevo. Pero tú quizás tienes más complicidad. Sí, o sea, yo con la Luca, que ha sido mi compañera central harto tiempo, creo que en el campo tengo una muy buena complicidad con ella, nos entendemos muy bien, las coberturas, quién va a ser, bueno, todo. Siento que es una muy buena compañera, hablamos todo el rato, todo. Chiquilla, ya, nos gustaría saber qué es lo que le entrega Audax Italiano a sus jugadoras, porque sabemos que Santiago Mon, Inés, es el único equipo aquí en Chile que tiene contratos profesionales, pero siempre hay un apoyo de parte del club. ¿Qué es lo que reciben las jugadoras de Audax Italiano? Ya, lo que pasa que es como extraño porque hace como 3 años el Audax dejó de como apoyar al fútbol femenino.
Ya, claro, la administración general. Del club masculino. Sí, claro. Pero ¿qué tal los papás? Esa es la idea, que también sí, la gente sepa cómo funcionan desde adentro los clubes, porque no son todos iguales, muchos con beca, algunos con nada, otros con mucho. Hay gente que no conoce nada. Entonces, por supuesto claro, que no. La idea es que eso... Que nos cuenten. Ya. Claro, como que puso el nombre, se supone, hace como 3 años cuando cerró la rama, porque se empezaron a organizar mis compañeras, o sea, actual compañera. Entonces ahí hicieron como una asociación, no sé si asociación, pero es como TECONA, que le llamaron. Ya. Que es de las propias como jugadoras. De Audax. Que es iniciativa, claro, pero con el nombre de Audax Italiano. Ya. Que en ese entonces solamente prestaba el nombre. Claro, y ahí nosotras como jugadoras, que yo estaba en ese tiempo, cuando Audax sacó a la rama femenina, nos juntamos y firmamos todo este grupo que es TECONA. Y ahí donde nosotros como que firmamos con Audax Italiano, pero tengo entendido que hasta ahora todavía está ese vínculo y que yo creo que en cualquier momento, y se debería hacer, tendría que desaparecer. ¿Y ese vínculo por cuántos años es, y si ustedes lo ven de manera positiva, de que la dirigencia vaya a seguir aportando al club, quizá a futuro, no sé, con sueldo y con más seguros médicos para las jugadoras, que quizás lo que todos deseamos en sí? Porque cuentan con seguro. Es que la ANJUF, o sea, claro, la ANJUF hizo el contrato, o sea, hizo todos los trámites para que la NFP pudiera darnos como el seguro médico a todas las jugadoras de primera y segunda división. Entonces, en ese sentido, tenemos seguro médico todas las jugadoras de las dos categorías. Pero antes de eso, que esto fue este año, el club no nos daba seguro médico. Antes de eso, el año pasado. No, este año. A principio de año. Por eso, lo que tú decías, antes de eso, hasta el año pasado no había ese apoyo. Ahora, este año sí lo hay. Pero desde la NFP. Claro, ya sea la NFP. No del club. No, el club proporciona, por lo que tenemos entendido, es la cancha, la luz y, bueno, algunos como beneficios que le podrían llamar, pero que para mí, en mi caso personal, son derechos. Que ¿qué? ¿Cuáles derechos son? Derechos mínimos. Cuéntanos, ¿por qué para ti son derechos y para ellos lo nombran como beneficios? Es que es un derecho ya porque nos... a ver, ¿cómo decirlo? Tenemos como jugadoras derechos... Y no sé, los hombres también tienen derechos y... Claro, comparándolo con el fútbol masculino. Claro, y ellos creen, o sea, desde mi opinión, y sin involucrar a Audax, sino que en general siento que ven como que cuando nos otorgan algún como beneficio, derecho, claro, que para mí es derecho, para ellos es un beneficio. Que a ustedes le den eso es un beneficio. Claro. Al ser entregado a ustedes. Sí, claro. Por ejemplo, que nos presten la cancha, es como un beneficio. Claro, es como que nos están ayudando. Pero para mí eso es como lo mínimo que necesitamos, sí, como jugadores. O sea, usan su insignia. Claro. La partida tiene que estar el apoyo concreto. ¿Sabéis qué? Ayer hablábamos con Deportes y Quique también con Evelyn. La Evelyn nos decía, por ejemplo, que ellas pueden entrenar 2 veces a la semana solamente y que el resto no lo entrenan porque ni siquiera tienen cancha y no tienen luz. Sí, claro. Yo le pedía, en realidad, ¿qué es lo que tú le pedirías, por ejemplo, a tu club o a la NFP que te quisiera ayudar? Y ella me decía, lo único que yo necesito y necesitamos es una cancha. Para entrenar. O sea, como tú lo dices, no es un beneficio, es el derecho que deberían tener de por sí todas las jugadoras que están representando un club. Poder, por último, entrenar tranquila, en un lugar tranquila, claro, a lo mejor con baños, con las cosas mínimas de infraestructura al final. Es lo que debe ser, como en todo club, siento yo, y ustedes deben opinar lo mismo también. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros partimos entrenando martes y jueves nomás, y nos comparábamos con equipos anteriormente con el Colo, que jugaba, que entrenaba todos los días de la semana. Entonces era como uno pretende ganarle a equipos que van en primer lugar y entrenando 2 veces a la semana. Entonces, gracias ahora hemos aumentado nuestros días de entrenamiento, pero también se hace muy difícil compatibilizarlo con toda nuestra vida externa que tenemos a esto, porque es muy complicado. Yo que soy estudiante, familia, pololo, entonces sumarlo todo es trabajo, también, trabajo, entonces es muy complicado llevarlo así. Es lo que les decían, claro, porque ustedes tienen que... practican casi por amor al arte, claro, y juegan profesional, porque hay que pensar en eso. Las muchachas no reciben ni un apoyo monetario y ellas son jugadoras profesionales. Solamente el Morning lo recibe. Claro. No todas las jugadoras. Faltaría, claro, un contrato que dijera profesionales, pero ella está jugando en la primera división con un equipo, con una insignia, con un nombre atrás, que es, en este caso, Audax Italiano, y se le entrega el beneficio de, bueno, además de usar la cancha principal.
Claro. Ese sí. Yo creo que como que, además, ocupan la cancha. Claro, no prestan el estadio para los partidos también. Que como claro, que... los partidos, sí, nosotros hemos estado en partidos ahí, claro, eso es muy bueno, pero es como lo que tú dices, es tiene que estar. Un derecho. Es lo mínimo. Y lo deberían hacer todos los equipos. Uno lo compara igual con otro equipo, por ejemplo, en el caso de Iquique, de la, de la EVE, que yo la conozco también, ellas tienen apenas 2 días de entrenamiento, no tienen luz, entonces uno igual agradece, también entre comillas, porque sigo pensando que es un derecho, pero son como contextualizando con otro y comparándonos, somos como afortunadas, yo creo, Audax Italiano al menos, porque tenemos un cuerpo técnico, tenemos... Hay hartos profes. Sí, tenemos hartos profes, nos prestan la cancha. Entonces, en ese sentido, claro, estamos como mejor que otro equipo, pero sigo pensando que es como lo mínimo. Me gusta eso que hablas de tus derechos. ¿Qué otros derechos crees que deberían obtener? O sea, que creo que, no sé, por ejemplo, que a mí en lo personal me gustaría que posteriormente tuviésemos un contrato profesional donde se pague sueldo, donde jugadoras no tengan, por ejemplo, ya estudian, obviamente que sí, pero también estudian y trabajan. Entonces, que el fútbol femenino pueda, por último, otorgar los recursos económicos para que las jugadoras se puedan dedicar exclusivamente 100%. A los estudios y también al deporte. Por ejemplo, nosotras entrenamos a las 8 de la noche y terminamos a las 10 de la noche. Y eso es porque se adapta también el horario a las niñas, porque trabajan, estudian. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, los profesionales. Igual me carga compararme con los hombres, pero entrenan, no sé, a las 10 de la mañana. Entonces, claro, eso sería como 8 horas. Perfecto, claro, para nosotras sería perfecto, pero no se puede, ¿no? Sí, porque eso, no vivimos del fútbol. Claro, con eso hablaba con la Luca, el capitán de Audax Italiano. Decía, claro, ellos nos pueden decir, ya, si le prestamos la cancha temprano, todos los días está la cancha desocupada, pero nadie puede, porque todas tenemos otras obligaciones. Claro, porque trabajan, porque estudian o porque tienen otras cosas, estar con sus familias, no sé. ¿Y qué opinan de ese mismo hecho que, por ejemplo, muchas de las seleccionadas que podrían estar afuera trabajando en realidad tienen que devolverse porque, bueno, extrañan a su familia, quieren estar acá finalmente? Como que en Arabia suelen ganar el hecho es que tienen que volver acá y no recibir nada porque justamente nuestros campeonatos no están al nivel de poder pagar eso. Claro, igual yo creo que en sí los clubes, si existe la plata, o sea, yo siempre he pensado que los clubes tienen la plata, el tema es cómo también se distribuye, porque siempre dicen, no, es que no hay plata, el tema es la importancia que le están otorgando al fútbol femenino, entonces en ese sentido como que... Se le entrega poca claro, importancia a la cultura, el deporte en sí, en nuestro país. Por supuesto, todos los deportes. Por ejemplo, me acuerdo que la Sub-17, antes que pasara todo esto de desligar al fútbol femenino, yo me acuerdo que... Antes teníamos colaciones. Súper importante. Claro, y que después cuando dijeron, no, ya no, rama femenina, nosotras tuvimos que preocuparnos de eso. Y, por ejemplo, no sé, pues el buzo también, o sea, todo. Tiene que salir como de plata de nuestro bolsillo. Claro. La indumentaria. Cosas que decía la Vale que son mínimas que tenemos que tener. Claro, que no es como el taller del colegio. No, claro. Para nada. Se terminó el taller de la escuela. También quiero llevarte un poco al aspecto futbolístico, ¿vale? Tú que has jugado en San Luis de Quillota, en Everton, en Santiago Wanderers. Ha ido y vuelto a tu club de origen, que es el AVE italiano. ¿Qué cosas recuerdas así de manera positiva el hecho de haber jugado en estos tres clubes tan importantes de la quinta región del país? Bueno, igual el como las personas de la quinta región son, o sea, como el fútbol femenino, las mis compañeras son siempre las mismas. Es distinto que acá porque son muchas más jugadoras, entonces como que uno se va a un equipo y ve siempre a las mismas jugadoras, entonces uno como que ya va conociendo. No, o sea, impresionante, sí. Sí, sí. Es chico. El fútbol femenino en general uno como que conoce a la mayoría. Pero disculpa. No, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que o sea, uno siempre se queda como con lo positivo. Tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores. Mario Vera también. No, Mario Vera, estuve con Jaime Zapata en Wanderers. Sí, Jaime Zapata estuve, también estuve con mi profesor que era de la universidad, que era el TEC. También estuve como 7 años con él, 6 años con él en la universidad. Y yo creo que, no sé, el 50% futbolístico se lo debo a él también. Que también fue mi entrenador en... En Everton. Oye, chiquilla, Vale, cuéntanos un poquito cómo empezó todo el amor.
Por el fútbol, por la pelota. ¿Cuándo comenzó el inicio de lo que tú recuerdas que fue este amor a primera vista? Ya, bueno, exactamente no me acuerdo, porque estaba muy, muy chica. Toda la vida, Yo digo como de los 5, pero porque no, tengo como una, así como un hecho ya. Yo ¿por qué no te acuerdas, te acuerdas específicamente cuándo fue? En el momento, no, en la primera vez no. Pero en la calle jugaba con mi amigo del pasaje, que éramos 3, yo y 2 hombres. Siempre hay uno jugando con un hombre. Sí, claro. Siempre es así. Sí, pero siempre así, todos los días en la calle jugábamos. No, me encantaba. Y hacíamos con los otros, de los otros pasajes, partidos en la plaza. Entonces ahí como que fueron como yo creo unos 3, 4 años jugando en la calle 100%. Y después me metí a una escuela. Que una vecina que tenía como un amigo y yo, le dijeron que había una escuela de fútbol que era de hombres, pero que había aceptaban mujeres. Como mixto, claro. Es que en ese tiempo ahí sí que sí, no había fútbol. No existía. No existía. Cero posibilidades. Incluso, ahí metían a una mujer como para jugar con el equipo de hombres. Eran 10 hombres y una mujer. Como sí. Que estaba ahí el... Y era raro igual. Claro. Sí, te miraban igual raro. O sea... O era la arquera. Por supuesto. Claro. Claro. Era la arquera y si no, la molestaban al tiro, le decían a la María. Claro. La sí, ahí me dijeron muchas veces. Ah, igual. La Juanita. También, sí, la Juanita, la María. Pero en ese aspecto, Vale o Cata, más que nada, ¿nunca la intentaron quizás lesionar de manera grave o haber tenido algún problema con que la fueran a lesionar estos hombres con los cuales quizás empezaron en el fútbol? No, o sea, en mi caso no, porque yo partí en el colegio, partí grande a los 10 años porque yo hacía otro deporte, yo hacía gimnasia, natación. Y por cosas de la vida llegué al fútbol y empecé a hacer fútbol con mis compañeras de colegio, ¿ya? Y ahí yo era como la que le metía un poco más. La mejorcita. Claro, entonces la claro, entonces yo sola me iba incluyendo sola como a mis compañeros en educación física, pero ellos siempre me apoyaron, en ningún minuto me molestaron, me discriminaron. Importante. No, así que yo creo que gracias a eso también me sentí súper apoyada, mi familia también me apoyó, que eso, mis compañeras en el colegio, nosotras hicimos el taller de fútbol femenino del colegio. Wow, ya. Qué importante, sí. Te felicito. Sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, en el colegio Pierre Teilhard de Chardin, por si acaso. ¿Qué colegio? Pierre Teilhard de Chardin, acá en la Florida. ¿Al colegio Pierre Teilhard de Chardin? ¿Era así o no? No, bueno. Bueno, entonces... Le tenemos la jugada. Futura, sí, por supuesto, sí, una promesa del fútbol. Bueno, entonces nosotros con mi compañera hicimos este taller. Y muchas no las dejaron jugar los papás. Era como, no puedes jugar este porque es deporte de hombre, muy masculino, tú eres una señorita. Entonces igual le doy la gracia a mi familia y a mi papá por dejarme seguir mi sueño. Que por era normalizarlo, claro, porque claro. A eso iba, quería saber eso. Sus familias, ¿qué le dijeron? Muchas, porque sabemos, la gente en ese... Bueno, ustedes son jóvenes, pero los papás igual dicen, no, ¿por qué fútbol? Si tiene que jugar a si la es algo mujer, de hombre, todavía sigue como ese sí. Conducto, no, un poco de supuesto, que sigue es eso, un juego de hombre o que te va a matar, que... Sí, porque esas son las cosas que a mí me escucho, tocó verlo en diferentes ¿no? colegios, claro. Con los cuales yo estuve. O lo que me decías tú cuando llegamos, ay, se ven tan así, tan... Sí, porque se ve súper rudo en la cancha. Sí, pero uno así grande. Sí, porque uno se transforma porque se ve. Sí, yo me transformo. No, yo me transformo. No, uno toma un papel de deportista, de jugador. No, nosotros cuando transmitimos. Sí, es verdad, claro, uno toma otro rol. También de este nuevo paso por Audax, Vale. ¿A qué volviste al Audax italiano? A ir a tomar quizás un equipo al extranjero futuro, a luchar por un puesto en la selección chilena. Mira, volví porque tenía que volver, porque terminé la universidad, yo estudié en Valparaíso, jugué, por eso jugué allá. Uh-huh. Siempre yo he sido de Santiago, mi familia es de Santiago. ¿Qué estudiaste, Vale? Yo trabajo social. Ya, qué bonito. Ah, te felicito. Muy distinto a lo que... Sí, lo muy que distinto. Pero igual se puede compatibilizar... todo el rato. Con esto de los derechos y todo eso... Bueno, usted tiene femenino. Esa que tú me decías, la TA se llama, AT con A. AT con A es como un sindicato, una cosa así, ¿o no? No, es como solamente un como asociación. Sí, ¿no? Una asociación que se hizo con Audax. Para poder jugar, para poder ¿Pero son solo jugadoras
de jugadoras. De ahora de aulas. Sí, pues. Ya. Solo las de aulas. Claro. Es pues como, claro, y ahí hablan todo lo que tengan que ver con sus derechos. No. No, solo referirme al club, pues sí. Solo para poder que el club nos dejara jugar y ocupar su nombre de Audax Italiano. Sí, solo para jugar. Solo para poder jugar. Igual yo estoy participando en la ANJUF, que es la asociación de... ¿Eso? De deportistas, sí. ¿No? De jugadores. Sí, la de jugadoras. ¿Con un cargo en directiva, por ejemplo? No, yo colaboro, estábamos haciendo un protocolo contra el acoso sexual. Oh, qué bueno. Porque no existe, no, hasta la fecha no existe ningún protocolo en el deporte. No solo en fútbol femenino, menos fútbol femenino. Ahora hay un proyecto de ley, pero todavía no sale. Que es como para que se cree un protocolo de acoso sexual en el Ministerio del Deporte. Qué pero bello. Nosotras, como ANJU, estamos viéndolo como específicamente en el fútbol femenino. ¿Qué más hacen ustedes como ANJU? ANJU. Como la ANJU, como son como un sindicato de jugadoras del fútbol femenino. Sí, podríamos decir que un... Claro, porque igual se está como unido al CIFU, apoyar todo al CIFU. Pero no es un sindicato porque no tenemos contrato. Ya, claro. Es una asociación. Ya, pero cumple perfecto. El mismo objetivo que un sindicato, que es defender los derechos de la jugadora. Entonces llegan, por ejemplo, denuncias a la ANJUF y hay, no sé, hay abogada, hay, bueno, yo soy trabajadora social. ¿Tienen como todo un equipo sí. en realidad que la esté apoyando, sí. que esté con ustedes? ¿Qué tienen además de abogados? ¿Hay psicólogos, sí. nutricionistas, no, hay no, esas hay, cosas? Bueno, yo que soy trabajadora social, hay ingeniero igual. Pero ¿realizan, desempeñan algo relacionado con su profesión? Por ejemplo, tú, como trabajadora social, ¿aportas algo a la ANJUF en ese ámbito? A lo mejor con tu conocimiento. Sí. Con ideas, sí. me imagino claro, que sí. Yo al menos, yo y mi compañera que es Javiera Moreno, que es estudiante de psicología. De la Universidad Católica. De la Católica. Sí, pero estudia en la... Ah, sí, pero la capitana de la Universidad Católica. Y estudia en la Universidad de Chile. Sí, ya, con ella hicimos el protocolo. Entonces, desde mi área de trabajo social... Bueno, con mis competencias, bla, bla, creamos este protocolo, ya está listo. Lo que nuestra intención de este protocolo es que empiece a funcionar, que empiece a regir, que las jugadoras también se enteren que existen derechos en torno como a la sexualidad o a como a derechos que vale, tenemos las jugadoras. Esta iniciativa con respecto al acoso sexual. ¿Es por algo en específico? ¿Por alguna situación que se haya dado? Que no sé, bueno, no queremos entrar en... Claro, pero ¿han llegado denuncias de jugadoras ya no. con respecto o se generaliza? Mire, se creó este protocolo principalmente porque, bueno, es un tema que se ha dado como a nivel más internacional. En Colombia hubo casos de acoso del DT de la selección, uh-huh. en Ecuador igual, salió el proyecto de ley en enero. Entonces es un tema que nosotros creemos que estaba como en debate y que era abordarlo. Importante, claro, que no se está abordando y creíamos que era como importante desarrollarlo. ¿Qué es lo que más, ahora que ya que entramos en el tema de la ANJUF, qué es lo que más, o lo que necesita, o lo que quiere pedir la ANJUF referente a sus jugadoras? Yo creo que como el objetivo principal es que deje de existir ANJUF al final, porque es que deje de existir como vulneraciones de derechos hacia las jugadoras. Pero lo principal yo creo que es lograr a que haya un contrato como profesional de la jugadora y no solamente que sea financiado con dinero ni nada, sino que hayan condiciones mínimas, que hayan canchas, que no estén pasando estos problemas, por ejemplo, que está, no sé, en Iquique, que no tienen cancha para entrenar, como lo mínimo, como que yo creo que aspira a que haya un contrato profesional que incluya todos los derechos y se respeten los derechos de la jugadora. ¿Y han visto en sí como respuestas como positivas acerca de eso con la NFP, con el mismo CIFUT? ¿Ha habido como algún pequeño cambio con la ayuda de ellos, por ejemplo, en esas áreas? Sí, o sea, siempre hay como negociaciones con la NFP, siempre hay reuniones, mis compañeras, yo me dedico más como al ámbito del protocolo nomás, no soy como miembro de la ANJUF propiamente tal, pero sí hay hartas como reuniones periódicas con la NFP, se ven distintos temas, por ejemplo, el seguro médico salió desde una iniciativa que fue de la ANJUF, lo pelearon varios meses. Claro que sí. De hecho, yo me saco el sombrero con mi compañera porque lo hacemos todo por amor al arte, no recibimos ningún como recompensa económica ni nada. Pero claro, consiguieron que lo principal o el objetivo primero era los seguros médicos. Y tanto negociarlos se pudo concretar para la primera y segunda división. Con respecto a eso, Vale, también, y hablando también de apoyos, ¿qué te pareció ahora que
la Cámara del Congreso del área del deporte quiera como ley que los partidos del fútbol femenino se jueguen de preliminares al fútbol masculino. Sí, me parece una buena iniciativa. Siempre yo creo que eso como que favorece un poco al fútbol femenino, porque va a haber mayor difusión. Me imagino que es que no, yo creo que el fútbol femenino no se le ha dado el espacio más que en Novenda, por ejemplo, que no, por ejemplo, ahora que clasificamos, o sea, la selección chilena clasificó al mundial, hubo todo un revuelo nacional, el Chilevisión, por ejemplo, lo transmitió, y hubo también como un cambio cultural desde mi género. Bueno, claro. Y además lo que dio este mundial, que fue, es el mundial más importante en la historia del fútbol femenino, o sea, marca un antes y un después, por lo mismo que dices tú, por los números, por lo que generó. Un campeonato que se pensaba que ni siquiera iba a llegar a las cifras del campeonato masculino y que lo superó. Claro. En esta edición de Francia. Sí. Sí, y bueno, cierto. Ahí está la diferencia, porque el campeón del Mundial de Rusia 2018 recibió $300 millones. Y Estados Unidos, campeón de la Copa Femenina, recibió $30 millones. ¿Qué opinan de esa diferencia que existió, pero abismal, de casi el 110% de diferencia? O sea, yo creo que es demasiada la diferencia que hay. O sea, discriminación totalmente a cada jugadora. Y cuerpo técnico quizás también. Pero creo que así se ve cómo es el fútbol femenino. Así se da tajantemente cómo es la diferencia que hay entre el fútbol femenino y entre el fútbol masculino. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad que jugadoras nos agarremos de este punto, de lo que fue también del mundial, y que saquemos provecho de lo que podemos hacer en este momento, porque pasa y después tenemos que aprovechar ahora. Sí, tienes toda la razón, una muy es buena ahora, ahora o nunca. O sea, hay que a todas las jugadoras, invito a todas las jugadoras si están viendo esto. Por supuesto, de Chile como de todo el mundo, Sudamérica. ¿Sí? No, en serio, unámonos, apoyemos a la JUB, intentemos informarnos, porque creo que como jugadora tenemos la obligación, tanto derechos y deberes, deberes como jugadora, informarse de todo lo que se está trabajando para ayudarnos. O sea, gracias a ellas tenemos seguros médicos, muchas cosas más, muchas cosas que se están realizando y que se van a realizar gracias a ellas. Claro, no se sabe mucho, o sea, yo creo que una crítica de parte como propia o de las propias jugadoras es que no se investiga mucho, no se... Yo creo que nos quedamos un poco en la conformidad del contexto, más que luchar por los derechos. Culturalmente como que siempre nos hemos quedado así, ¿o no? Como que de repente vemos la embarrada que está en nuestro país, lo que está sucediendo a nivel de educación, salud, y lo sabemos, lo vemos en la televisión. Pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada y nos quedamos aquí, criticamos, hablamos, claro. Escribimos por Facebook un comentario. Y sería. Pero ¿y no se hace nada? Claro, nosotros, bueno, voy a contar que si algo muy... Muy nada, pero que nos juntamos el otro día con unas amigas, Javiera Moreno, también son de la JUF, igual estamos claro, metidas en el ámbito de la... Sofía Harta, nos juntamos a hablar y llegamos a este tema, que es ahora donde nosotros tenemos que agarrar todo este vuelo de la selección, fútbol femenino, y dar a demostrar, dar a conocer todo lo que nos falta, todo lo que tenemos que hacer, tanto entrenamiento, todo. Bueno, y chiquillas, para que sepan, Pasión FootFem está disponible para ustedes como plataforma para que puedan entregar el mensaje, no solo ahora. Nosotras la idea es siempre tener una relación muy estrecha con las jugadoras, porque ustedes están en la cancha, nosotros estamos afuera y podemos presionar. Y es lo que queremos, porque de verdad que es lo que queremos. Nosotros vamos a todos los partidos, ahora partimos con esto porque... Sentimos que es el momento de que se valorice el fútbol femenino en este país, porque es muy buena la calidad. Hay que generar el cambio. Lo que queremos es que las jugadoras vengan a Chile a jugar y no que se quieran ir. Por supuesto, no. que quieran jugar en los clubes de Chile, da igual si son hinchas o no, pero que el fútbol femenino pueda ser tan desarrollado como lo está haciendo en Brasil, como lo quiere hacer en Argentina. Claro. Y bueno, y un llamado también a las jugadoras de su fútbol, a revisar también quizás más asociaciones como la ANJUF, ¿vale? Porque siento que sí, el fútbol femenino sudamericano va a poder ser más importante en nuestro continente. Claro, por ejemplo, el nivel de... actualmente yo siento que es muy buena, hay jugadoras muy buenas,
y el contexto es malo, en el apoyo institucional es malo. Entonces me imagino que ya cuando los clubes empiecen, la NFP, los clubes empiecen como a potenciarlo, a presionar, claro, va a surgir mucho más el nivel del fútbol femenino chileno, va a subir. Ya vienen niñas desde los 15, 17 años que son muy buenas. Sí. Entonces no es que no hayan jugadoras, el tema es que el apoyo, porque como también nos comparamos con otros países que son internacionalmente, por ejemplo en el mundial es otro el nivel, porque otro el apoyo, claro, también. Sí, Alemania, sí, otro el apoyo, Estados Unidos, por supuesto. Y aparte uno llega a ser como 100% al tiro futbolista. Sí. Como que no hay una enseñanza, un proceso de apoyo, sí, del niño. Y eso es tan simple, nutrición, todo. Y eso viene desde la escuela, porque por ejemplo la misma invitación que uno hace, ya, ok. ¿Cuántos torneos en realidad se están haciendo en la escuela de forma diaria? ¿Se hacen? O sea, ¿no se sacaron hacen? Educación física ya no es obligatorio. Tercero, un cuarto medio. O sea, también tiene mucha implicancia en realidad lo que queremos hacer como deporte. Pero como lo dicen ustedes, yo creo que es una muy buena opción agarrarnos de esto que está sucediendo para en realidad que se empiece a mostrar en realidad qué es lo que está sucediendo. Porque todo el mundo dice, las chiquillas juegan. Pero... y juegan, pero en realidad tú lo dijiste, falta el transporte, de repente alimentación, claro, buenas condiciones también de infraestructura. Por ejemplo, la Yorkie Arriaga, que es nutricionista, ella nos ayuda como cuerpo técnico, o sea, como jugadora, claro, no nos mide, nos pesa. Pero o sea, eso externo, tampoco claro, ella paga como... Claro, es porque no, ella... es nuestra compañera. Claro, es nuestra compañera. Claro, por eso le digo a usted, porque ella además juega. Sí, claro, juega y además hace un aporte. Servicio, claro. Lo que tú también en este caso... Claro, que vale ese aporte, porque uno cuando va al nutricionista paga, se dan el tiempo de hacer una pauta de alimentación, etcétera. Y es bastante caro además. Sí, es caro. Carísimo. La salud en Chile. Y somos harta parte. Son harta parte y son hartas también las personas que están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Insta a través del Facebook. Tenemos algunos saludos cariñosos como de Javiera Lobos Araya, que dice, grande la Cata. Ricardo Molina también, saludos Catita. Tratamos de arreglar ya nuestras formas técnicas. Marcelo Castro Díaz dice, grande la Cata y la Vale. Javiera Lobos dice, seca esa defensa. Mira, la quieren alto, chiquilla. Gabriel Farfán dice, siempre apoyando, aguante Audax. Otro comentario que también dice, bien chiquilla, exijan sus derechos. ¿Qué fútbol importante para todos? Eso es muy cierto, sí, para todos. Malvina Treyes que dice, vamos, taninas de corazón. Charlotte Magno dice, mira, pensaba que nos estamos desvinculando un poco de las conversaciones, pero hay mucha gente que aquí parece que le está importando bastante lo que es los derechos de las jugadoras. Sí. Que es lo fundamental, chicas, para que así ustedes puedan tener muchas mayores herramientas y puedan desarrollarse como futbolistas y deportistas. Dentro de estos derechos, cuando ustedes viajan, por ejemplo, fuera de Santiago, ¿eso lo costean ustedes o lo costea el club? Pucha, es que creo que igual hay falta de información. Mire, como para nosotras las jugadoras. Creo que, por lo que yo tengo entendido, queda un porcentaje ANFP y el otro... El club, que en este caso seríamos nosotras. Sería importante, o sea, conocer eso, por ejemplo, de realmente qué es lo que gastan, cuánto es lo que estamos recibiendo, en qué se está utilizando. Claro. ¿Le gustaría poder tener esa transparencia? Sí, lo hemos hablado con nuestra capitana, lo hablamos de hecho la semana pasada, que nos gustaría... Valeria, sí. Luca, que aparece aquí con dos corazones verdes. Saludos a la Luca. Saludos también, Valeria. Está viendo la capitana. Le debemos mucho a la Luca. De hecho, le debemos que estamos en Audax. Sí, gracias a ella. Ahí fue. Sí, por saludarla. Grande, Luca, gracias a ti. Yo creo que estamos acá y que el fútbol femenino en Audax tiro para arriba. Sí, gracias. De verdad. Sí, de importancia. Sí, ella fue lo que más. Después, bueno, ella la que fue una cabecilla con Valesca también, que es una jugadora, que fue mamá de dos niños, que han sido unas grandes que han impulsado todo esto después de que Audax nos desvinculó, que fue las que nos juntó y nos dijeron, chiquilla, hagamos el Teconá para poder ocupar el nombre de Audax y no nos quedáramos en la nada. Y de eso mismo, chicos, con respecto a lo que hace la Vale, que es jugadora, que es entrenadora, que es dirigente, lo deben sentir mucha piel, yo creo que muchas jugadoras, no solamente Valeria Luca o Valesca Silva. Claro. Sí, o sea, yo creo que sí, por eso yo siempre, anteriormente que hice una invitación a estas generaciones,
arriesgarnos, a tomar las riendas, arriesgarnos a lo que es esto de los derechos, los deberes. Y pucha, no importa, si a mí no me toca lo que me corresponde, pero le va a tocar a la que viene. Eso. ¡Ay, no, qué lindo que dijiste! Es súper, es verdad. Luchar por nosotros y por lo que es que quieren. Es súper clave lo que dice la Cata, porque es cierto, es lamentable, pero su generación, nosotros, o probablemente nosotros ya cuando estemos más viejos, vamos a recién ver el claro, resultado de lo sí, que ustedes están haciendo ahora. Sí. Van a ser las nuevas generaciones de jugadoras las que van a disfrutar todos estos derechos. Claro. Porque muchas no se van a conseguir. No estamos hablando de algo que va a llevar años. Pero a largo esperemos plazo que no. Es bueno. Por supuesto, claro, esperemos que no. Alguien lo tiene que hacer. Pues, alguien, mira, y así como tú empezaste, también empezaron algunos profesores hace poco que terminaron la marcha que había sido hace mucho tiempo. La gente que para por la NFP. Son muchas las personas que en realidad, como ustedes, se están uniendo y están diciendo, oye, alzando la voz. Para, esto está mal, tenemos que empezar a reunirnos y tenemos que empezar un poco a exigir. Como no, en realidad nuestros derechos, sí, no es como, en realidad son nuestros. Como tenemos deberes claro, y derechos. Así es, deberes, derechos y méritos deportivos. Noticias. Queremos saber ustedes como jugadoras, y como jugadoras además de otro equipo, bueno, por supuesto que están al tanto de toda la polémica que se vive con el Chile 2, la Copa Libertadores, qué equipo va a acompañar a Santiago Morning. Ah, sí. En este campeonato, y la disputa está entre Colo Colo y Palestina. Según ustedes, cualquiera de los dos primero, ahí se tiran al cachorro. ¡Ah! ¡Tú! Bueno, lo que pasa es que creo que igual lo hablamos esto entre algunas compañeras, porque siempre hablamos igual. Por supuesto, es que es algo muy importante. No puede ser. Es muy importante. Hay que debatirlo. Y aparte sí, que haya transparencia, por ejemplo. Sí, es que eso nosotros es lo que pedimos. Entonces hubo una conversación en la cual quizá hubo falta de nosotras, antes de la conversación, hubo falta de información. Bien. Claro, porque nosotros entendimos, o sea, entendía yo personalmente, entendía que quizá a Palestina se le cortaron las alas porque sí nomás. Así como no, Palestina no juega y no juega, y juega el Colo. Pero después hablando entendimos que ese cupo que fue liberado en la Copa Libertadores era para Colo Colo gracias a todo lo que ellas pasaron, su historia de fútbol femenino como Colo Colo. Entonces era como otorgado para ella, como dándole una, no sé, un premio más, o como un premio para que como ella, un reconocimiento a su trayectoria. Por la experiencia que claro, tiene Colo Colo. Claro, entonces después de la conversación creo que fue por eso. Quizás todavía no lo tengo tan claro, pero que me imagino que fue por eso y por lo que hemos hablado con nuestras compañeras, que fue por su trayectoria. Claro, es que eso, ahí está el error, o sea, la confusión. Sí, porque mejor, además, sí, porque que también mérito deportivo, no hay una especificación. Nosotras nos metimos a la FIFA, a la CONMEBOL. Claro, no hay nada que ustedes diga. Ustedes leyeron tampoco la carta que les llegó, ¿verdad? Que decía que ese cupo se liberaba para el equipo que tuviera el mejor claro, rendimiento, no, el mejor mérito deportivo. Claro, se abre eso cupo, es lo que decía. Claro. Se abre un cupo y será como beneficiario de este el equipo que tenga el mejor mérito deportivo. Entonces, como nosotros lo hemos dicho, porque nosotros también lo buscamos en FIFA, lo buscamos en las páginas. En la RAE. Porque en la RAE finalmente dice mérito es quien es merecedor de algo. Claro, sí. ¿Verdad? Pero solamente dice eso, alguien que es merecedor o que se le quita algo. Entonces, en este caso, mérito deportivo para ustedes, en su concepto, ¿qué tú me dirías que es mérito deportivo para ti? O sea, que podría ser mérito deportivo, por ejemplo, Palestino que haya salido campeón, y podría ser mérito deportivo también como la trayectoria histórica. Claro, ambas podrían ser válidas. Claro, desde el punto de vista que se vea. Claro, Palestino subcampeón. Que lo debe ser lo más justo para mí. Histórico. Claro, yo creo que ahí falta más información porque mérito deportivo, como tú dices, muy amplio. Se puede ver desde como de las dos perspectivas al final. Ya, pero por ejemplo, sabemos que en este caso el Campeonato Nacional Femenino usa un reglamento que es de la juvenil. Del fútbol, no sé, pobre, del fútbol del hombre, pobre, sí, de los hombres. Sí. Entonces, mira, lo mismo que tú decías, hombres, no hay cosas para las mujeres, no hay cosas para el género nuestro. Que lo más justo claro, que puede existir en compañeras, ¿cómo no se dan el tiempo de escribir un reglamento para mujeres? Ya, pero la idea es que con todo esto que estamos haciendo, revolucionando, chiquilla, es que todas las cosas que en verdad empiezan a salir. Despertar a la sociedad. Pero, por ejemplo, ya, sabemos todo eso. Y sabemos que como nos estamos adaptando a eso, a ese reglamento, hay un reglamento de la Copa Libertadores que siempre se ha dicho que quienes van
a esta copa es primero el que es campeón, ¿verdad? Que en este caso fue el año pasado Santiago Morning. Santiago Morning. Y cuando se vuelve a liberar otro cupo, siempre es para el subcampeón. Sí, que debería ser Palestino. En este caso. Sí, uno, yo también lo entendí así. Entonces, claro, entonces mi pregunta es eso. ¿Nos seguimos dictaminando con lo que dice el reglamento de la Copa Libertadores masculina para la femenina? O hacemos uno distinto. Realmente tenemos que generar un partido para que se elija quién debe ocupar eso. Es complejo porque como tú bien dices, no hay nada que diga esto para el fútbol femenino. Entonces, uh-huh, cualquiera de las dos cosas puede ser válida. Yo puedo escoger esto o esto. Se agarran de lo que sea. Entonces, más como lo que le conviene, según yo. Puede ser. A los gómeulos al... Claro. Ahí entramos a lo que hablamos en algún momento de lo que provocaría la diferencia, que sería que fuera Colo-Colo a una Copa Libertadores, la diferencia que podría ser Palestino, que si bien es un equipo merecedor, por supuesto, lleva mucho menos gente al estadio, tiene mucho menos de marketing, por así decir, porque Colo-Colo, sí, además de ser un club, es una marca. Menos financiamiento, claro, que Colo-Colo también. Así es. Y no ha participado nunca en una Copa Libertadores también. El Colo tiene experiencia también internacional. 13 títulos, una Copa Libertadores. En el 2012. Claro, pero bueno, para mí yo sigo insistiendo que el mérito deportivo es actual. Y si Palestino es mejor que el Colo, es para... Lo tiene que lo ser. Siento, sí. Bueno, como hablamos, siempre las diferencias se van a llevar porque hay cosas que no están escritas. Así que ese también, insistimos, es el llamado también de nosotros como Pasión Food Fem a la NFP, que hay cosas que tienen que comenzar a quedar por escrito. Todo el mundo habla de justicia, toda la gente quiere justicia. Y para ser justo, las cosas tienen que estar ahí, escritas, para que nadie a lo mejor alegue o podamos ir modificándolas a través del tiempo, si es necesario o no. En este caso, ya no nos podemos estar teniendo un reglamento del juvenil hombre. Claro. Si la categoría es de mujeres. Claro, y esto pasa solamente en el fútbol femenino. Porque imagínense que pasara esto de la Libertadores en el masculino. Como sería, que imposible. Sería un caos. Qué alambarda. Polémica. Sí. Opiniones divididas, no tan solo de las personas que tenemos aquí presentes, sino que también de Colo-Colo, Audax, Palestinos y cuántas personas más. Tendremos mucho que hablar sobre esta noticia, porque hay que recordar que en agosto recién, a finales de agosto, y no hay una fecha definida para ese partido. Ah, o sea que ahora en la segunda rueda. Ah, mira la pregunta que ves. ¿Qué pasa si en esta segunda rueda juega Palestino con Colo-Colo? ¿No se podría tomar ese partido como el definitorio también para la Copa Libertadores? ¿O mejor no juntar perra y manzana? Es que yo no prefiero juntar perra y manzana. Es que yo creo que depende igual. Si está dentro del plazo en agosto y la fecha da que Colo-Colo se enfrente a Palestino, yo creo que va a ser así. No van a ser un doble partido. Sería una tontera explotar dos veces a la jugadora. Lo que yo había escuchado, no sé. Ah, tiene. Es que va a ser privilegiada. No, que va a ser como un partido así, como aparte del como campeonato. Si fuera nacional. Final. Claro, en un estadio que va a ser televisado. Entonces también como para vender, porque todo es para vender. No, también. Usando ahí el circo romano para que las muchachas ahí estén, porque sabemos qué ánimos va a tener ese partido también. Y va a estar candente ese partido. Claro, y por lo que sé, creo que no van a poder jugar las jugadoras que llegaron hace poco. Como Martín Hernández, claro. Nicole Sangüesa, Gisela López por parte Coturú, de Colo-Colo. Claro. Oye, ¿qué pasa sobre ese mismo tema? ¿Se habló ya en realidad qué jugadoras? Si se iban a poder utilizar las jugadoras de la que no estuvieron en la primera ronda, ¿van a poder participar en la segunda? ¿Se habló algo de eso? ¿En el campeonato nacional o en el partido? Partido. No, el campeonato sí, las muchachas sí, vuelven la segunda fecha en adelante, se reincorporan todas. Se pueden reincorporar todas. Pero no al partido. ¿Y en el partido? ¿Y por qué en el partido no? ¿Ustedes qué saben de eso? O sea, no sé por qué las sacaron, no sé, en verdad, no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué no sé? ¿Por qué tampoco se pudieran utilizar? ¿Por qué no se puede utilizar? ¿Nada de eso se ha hablado aún? No, yo no lo sé. Esto es como información que como que circula, no es como que haya un... Claro, no es como una... De la NFP, claro. Que es como el teléfono. Un documento de transparencia, no. Así claro, es lo que uno sabe, por lo que algunas jugadoras como son las Hulk, que claro, saben más, que ellas son las que se mueven más, entonces... Sí, y eso es lo que falta también, ese código de transparencia para la gente, para los medios. Y difusión, yo creo que es muy importante. Con respecto a eso, también ustedes creen que puede ser importante, necesario,
que haya un entrenador, un ex entrenador, una futbolista, una ex futbolista dentro de la misma NFP con la sugerencia del fútbol femenino? Sí, yo creo que 100%. Porque, no sé, hay que estar in situ como para ver el contexto del fútbol femenino, porque es mucho más fácil. No sé quién es en realidad, qué cargo, o sea, qué profesión tienen los de la NFP, pero me imagino que no fueron futbolistas. No, pero deben ser ingenieros. Yo creo que son asistentes sociales, porque son tan empáticos con las muchachas. Claro. O ingenieros, ¿por claro. qué no? Entonces yo creo que sí, tiene que haber alguien que esté ahí, que haya vivido el contexto, que luche por los derechos, que nos represente, porque al final, al menos a mí no me representa la NFP. Y siempre hay que, la ANJUF siempre tiene que estar negociando, y no es una negociación tan fluida tampoco. No es tan fácil, claro. Sí, la NFP es muy... No es como el comunicativo oficial, además, como en este caso la ANJUF, o el peso que puede tener la NFP. Claro, sí. Bueno, tenemos... otras noticias también importantes, ya nos salimos un poco de nuestras fronteras chilenas para hablar de la primera división de Ecuador y esta incorporación de contratos profesionales para el equipo del Delfín Sporting Club. ¿Dónde? Viviana Torres y Daniela Ceballos del Deportes Temuco. Sí, ¿dónde jugaban ambas? ¿En Deportes Temuco? No, Viviana en el Fernández Vidal y Daniela por Deportes Temuco. Perfecto, y ambas se van entonces al Ecuador. Al Delfín del Ecuador. Fichadas y con contratos profesionales, que es un paso más que da el fútbol latinoamericano. Aunque ojo, que Viviana Torres puede volver a Fernández Vidal, por lo que me comentaba el entrenador José Espinosa. Todo depende de qué. De las condiciones, porque de repente a las jugadoras le pueden exigir ciertas condiciones y no se les cumplen, como a María Fernanda Zúñiga, que iba a jugar en el América de Cali. Así es. Entonces puede que vuelva también la jugadora, pero un saludo y muchas felicidades también al equipo de Delfín Sporting Club por esta iniciativa, sí. Y por unirse también a esto, porque tenemos que llegar a ser como lo es la Liga Brasileña, que ya en segunda división las muchachas entrenan todos los días. Tienen su gimnasio privado, les cocinan. Entonces, aquí es... Me da vergüenza. Y me imagino que es lo único que hacen, que no tienen otras cosas. Es que si hay un contrato, hay un sueldo. Es que incluso, por ejemplo, en otros países estudian, ¿no? Se da eso, por ejemplo, de las becas estudiantiles, de que si en realidad trabajaste durante... toda la edad media, o sea, el tiempo de la educación media, fuiste, participaste dentro de un club, te dan como un mérito deportivo. ¿Para qué? Para que tú entres a la universidad a estudiar. Y además de estudiar, juegas fútbol. Y eso es lo único que tienes que hacer. Claro. Dedicarte a estudiar, que va a ser tu profesión y tu hobby. Y le dan becas, claro. ¿Sí? Mantienen sus buenas calificaciones y se quedan en el equipo. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que yo siempre he pedido, políticas deportivas para el deporte, no solamente para el fútbol femenino, sino que para el deporte, que es tan esencial en nuestro país. ¿Qué sienten al escuchar o al enterarse de que educación física ya no va a ser un ramo obligatorio en los colegios? O sea, a mí era lo que más me movía. O sea, yo iba al colegio por educación física. Y además, teniendo por en cuenta favor, que llegara y que no lloviera. Todos los beneficios que tiene el hacer deporte. Por la salud. Sí. La gente dice... Te saca de los vicios, de la delincuencia también. El fútbol, basura, todos se meten en el fútbol. Pero sí, lamentablemente, claro, tenemos malo el concepto y nos desviamos de repente como de lo importante y vemos fútbol, sí, porque es entretenido, pero además es un deporte. Y lo que aporta el deporte... al ser humano los es valores. Muy importante. Sí, por los valores de compañerismo, disciplina, perseverancia. También. Valores, habilidades blandas. Actitudinales. Y además, y motivación, biológicamente. Creo, y compromiso con uno mismo y también con lo que está haciendo también. Claro. Y biológicamente, o sea, oxigenas tu cerebro, haces deporte, que la gente tiene que entender que el deporte, más allá de que quiera ser musculoso, claro. Se dedica al puro deporte, no quiere estudiar nada. Y yo creo que al profesor de educación física... creo que le deberían dar más horas y exigirle más a ese profesor, porque quizás mucho es ya jueguen a pelota y eso es la educación física. Si no, yo creo que ellos tienen otra
una responsabilidad más grande es que abrirnos la mente de todos los deportes que hay. Hay muchos que uno ni siquiera se entera de lo que hay. Y se entera uno ahora cuando ya quizás es grande y no lo puede hacer porque el deporte se empieza desde que uno es chico. Eso es claro. Y socialmente quizás incluso seríamos mejores seres humanos, como lo dijo sí. Gabriel, porque en realidad te instruye a estar con tus compañeros, a solucionar los problemas, a mejorar, claro, pero a ser más igual, sociales, a diferentes áreas de igual el foco es como, obviamente ya sacar educación física, pero es también como representa los valores de la sociedad también, pues a qué le damos importancia, es como potenciar matemática, potenciar lenguaje, potenciar que les vaya bien en la PSU, es como al final lo que valoramos como sociedad. Hay distintos tipos de, claro, a mí... O sea, no todos son matemáticos. Claro, no, 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 a mí me carga. Una cosa que para mí era hasta angustiante estar en matemáticas. No, para mí pero Erika calculando la distancia de aquí a tu compañera para lanzar. No sé los números, pero... Oye, Omar no responde respecto a... Contarse mi y la subgerencia. No, y a la fecha también, que nos dice que la fecha donde se juega con Colo Colo a Palestino es la novena. Entonces, que eso por calendario no daría a lo que hablamos. En septiembre, claro, se va a hacer entonces efectivamente un partido paralelo. Claro, exclusivo. Así es, exclusivamente para lo que va a ser. Que claro. Entonces Minoletti es de profesión abogada, no ingeniera como yo a lo mejor pensaba. Buena ¿por corrección. ¿Qué te dio esa sensación de que eres ingeniera? No sé porque por lo general los cargos de la NFP son ingenieros. No, deberían ser profesores de educación física, no sé. Deberían ser deportistas retirados. Esas personas deberían ser, además, por supuesto, de la mente maestra de un ingeniero o de alguien que sepa de cómo administrar. Tiene que haber gente que esté ahí, pues. Jugadoras, exjugadoras, exjugadores. ¿O no? Lo es. No creo también. Está bien. Quisiera hacer una pregunta respecto al campeonato. Que ya sabemos que terminó la primera rueda del campeonato, ¿verdad? ¿A qué se debe a que se divida en dos? ¿Es solamente para que no haya como un hilo y en realidad como para respirar? ¿Para qué se usa esto de generar la primera rueda y la segunda rueda? O sea, no tengo una respuesta así como que es para esto. Yo creo que es la modalidad nomás del campeonato. No. Pero yo creo que para que también no sea tan como... No sé, por ejemplo, la primera rueda jugamos... No sé, por ejemplo, solo... primera fecha contra, claro. No sé, Colo-Colo. Y después la otra rueda nos jugamos contra Colo-Colo de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces hay como un como para jugar con distintos equipos y no como seguir una secuencia de más. No, y además lo que es juntar los puntos. Imagínate fuera una de corrido y llegáis a la fecha 28 claro. Y Cobresal está con 100, no sé, o con menos 40 goles y sigue con los 6 puntos y el puntero está con 90 puntos. Pero es como claro, para ir cortando también en la brecha, yo claro, creo que tenemos posibilidades de cortar la brecha, puede ser. ¿Y será que un equipo se vuelva más eficaz cuando comienzan estas ruedas? Así como empezar todo de cero, como yo creo que más como motivacionalmente, yo creo. ¿Sí? Es claro, como un cambio, como ya desde ahora de nuevo partimos de cero. Otra rueda, si ganamos todos los partidos podemos meternos en claro. La punta. Claro, con lo que nos pasaría a nosotros un poco en Audax. Sí. Claro que no tenemos una posición muy buena en la tabla, pero quizás en esta segunda rueda claro. Nos ponemos las pilas, bueno, desde ya. Quizás, o sí. O sea, yo, tienen las cuerdas para revisarlo. Quizás nos ponemos o sea, las pilas. No. Yo creo que las pilas siempre estuvieron, desde la fecha 1. Claro, pero es como lo que dice la Vale. Así como ya, ahora, claro, como tener un nuevo, hacer una un nuevo respiro. Nada. Claro, así sí. Como que ya, ahora sí, no podemos perder ningún partido. Ahora sí que sí. Sí, claro, o sea. Cambiar el switch. Claro, cambiar. O algo hicimos mal, que ahora lo tenemos que mejorar. Claro. Sí, igual es como el periodo para, en verdad, por ejemplo, yo digo siempre, ver los partidos, reunirse con el equipo, con el director técnico, empezar a dar las ideas creativas, porque finalmente ustedes también están dentro de la cancha, entonces, ¿quién tiene también las ideas más creativas? Además del director técnico, son ustedes, porque están misma, ahí en la cancha, supuesto. Saben con quiénes se conectan mejor, saben con quién... son más habilidosas dentro de la cancha para entregar los pases, quiénes no. Claro. Sí, igual yo creo que se comenta con los entrenadores, pero al final ellos son los que toman la decisión última. Pero yo creo que está el espacio al menos o la escucha por parte de los profes para
nosotros dar como los puntos de vista respecto a cómo nos sentimos con otras jugadoras o cómo nos sentimos en las posiciones o la alineación, bueno, por ejemplo. O también yo creo si hay algo externo que te está molestando, yo creo que igual te da la posibilidad. ¿También se compensa? ¿Sí? O sea, yo creo que jamás te a mí ningún profesor me ha cerrado la puerta así como no. No, tienen todo lo contrario, como no acérquense si tienen alguna duda o al respecto de cualquier cosa. Sí. Qué bueno, me sí. Ese partido con la U, con frente a la U el día de ayer, ¿cómo lo vieron ustedes ahí que estuvieron? No sé si tú estuviste jugando de titular, Vale, o viéndolo desde la banca, lo mismo tú, Cate, pero enfrentar siempre a una Universidad de Chile igual es importante y complicado. Bueno, afortunadamente las dos fuimos titulares. Por fin. Sí, bueno. Primera vez en el campeonato. Y en verdad yo creo que es un partido que todas nuestras compañeras lo querían jugar. Eran ellas o nosotras. Era como que por favor hay que ganar esto. Y estuvo duro. Sí. Estuvo complejo. Estuvo muy así, muy trabado el partido. Claro. Igual la U, aunque esté como baja en la tabla, era la U, es como la U para sí. uno. Es como sí, un partido. Es una presión. No, hay que ganarlo. Y es una como presión. Un partido especial, como otra motivación, claro. Otra preparación. Y además que ellas venían, bueno, bajas, pero habían ganado el último partido. Eso igual hacía que yo creo que vinieran mucho más, al menos mentalmente, más arriba. Y nosotras, claro. Bueno, veníamos... Ya dos partidos perdidos, pero igual también obviamente con la motivación de que teníamos que ganar, pero no sería nomás... Sí, pues no decaer, ¿qué? Si es sí, relevante, ah, claro, dos victorias, sí, tres, o sea, tres derrotas, pero ya ahí. No, ¿qué si pasa? Ya hemos salido ya. Sí, eso, yo creo que esa es la actitud de ya pasó, qué errores se cometieron, hay que mejorar. Me limpio y me paro y... Y eso es la bufa. Sí, bueno. No, de sí, hecho po. Tuvimos hartos partidos perdiendo, como unos 4 o 5. Y después, bueno, ahí yo creo que tocamos fondo y después empezamos a subir. Y ganamos 3 partidos seguidos. Y eso igual nos da un poco más de confianza sí, como equipo. ¿Y ese descenso en el rendimiento, a qué crees que se debió, Vale, Cata, haciendo? Porque igual en el inicio de la primera rueda tuvieron grandes partidos, triunfos también importantes. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿La falta de gol? ¿La poca comunicación de repente dentro del partido? Yo creo que... Yo creo que nos cuesta el gol, sí, porque de hecho todos los partidos que hemos disputado han sido muy pocos los goles que hemos hecho, no sé claro. si está la tabla, pero muy pocos los goles. Yo no, creo que eso nos falta, el finiquito, porque atrás siento que tenemos una línea muy segura, la línea de 4 de atrás, ayer igual jugamos muy bien, pues tenemos una arquera muy buena también, pero nos falta yo creo que la definición. Porque llegamos varias veces, pero no podemos concretar. Bueno, y al final se gana con goles. Claro, y pero ¿y para eso qué deberían entonces trabajar? Ahora que ya lo pensaste, me dijiste, ya, falta definición. Entonces, ¿qué deberían empezar a trabajar? Sí, pues yo creo que, como decía la Vale, que se trabaja y todo el entrenamiento se está trabajando para poder tener un buen finiquito. Sí. Entonces, ¿y qué deberían cambiar entonces? Para decir seguir ya. Entrenando. Seguir, yo creo no, que sí. Es una alternativa, sí, o sea, en realidad nos falta más entrenamiento. Quizás dedicar más al finiquito, yo creo. Porque, no sé, por ejemplo, el viernes dedicamos todo, casi todo el entrenamiento a finiquitar, pero eso se hace igual poco. Desde mi punto de vista, debería ser más porque es lo que... Porque atrás siento que ya está consolidado, o sea, está en proceso, pero es como lo más fuerte que tenemos, al medio igual. Tenemos ya los movimientos como incorporados. Pero es el finiquito, entonces yo creo que faltan más días como darle a eso. Tienen 23 goles a favor y 22 en contra, así que están ahí. Claro, la defensa es lo que tú dices, ya está armada, porque tiene la misma cantidad al momento de ir a atacar. Solamente uno de diferencia. Y ya cerrando, lo último que queda, chiquillas, lo que viene. Se viene la primera fecha de la segunda rueda y ustedes van a enfrentar al puntero, a las punteras. Santiago Morning, ¿no? No. No, para jugar con Deportes Antofagasta. Sí. Antofagasta. Después viene. Tienes razón. Recibo información. Deportes Antofagasta. Un equipo que está haciendo una gran campaña. Sí, pero sí, viajan. Sí, viajamos. Ya, viajan ustedes. Como el domingo. En avión, en bus. Rico. ¿Y eso qué lo costea? ¿El club? ¿Es lo que usted nos decía? Sí, claro. Es que es como un mix. Sí, pero ya, no sé, creo que no sé desde dónde se compran los pasajes, pero tenemos que llegar como a las 6 al aeropuerto del sábado, de la mañana. Juegan el domingo. Y jugamos el domingo. Y llegamos el domingo. Y llegamos como el domingo a las 10 de la noche. Entonces wow. Ahí también hay... O sea, a mí me parece muy impresionante. Viajan el sábado, llegan al hotel, van a entrenar el sábado, se supone, sí, descansan, o sí. Y el domingo juegan, descansan. Descansamos. Y nos vamos en la noche. Claro. Pero son 2 días que uno ocupa. Sí. Entonces, por ejemplo, las niñas que trabajan tienen que pedir permiso.
Es como igual... ¿Con las que estudian lo mismo? No sé, claro. ¿Dónde se ha visto que se utilicen dos días completos para ir a un viaje en avión, más encima que nos demoramos una o dos horas? O sea, todo el fin de semana... ¿Y eso qué lo decide? Eso no sé. Según yo, la NFP. Claro, lo que sí, se podría y lo sacar. Que sé que lo, la NFP costea el viaje, pero no costea para todas las comidas, porque son dos días. Creo claro. Que una comida nos tenemos que costear nosotras. No, y si estamos dos días enteros ahí... Por lo que nos dijo nuestra capitana, es un mucha día... plata para hacer eso. Es un día que... Tú tranquila, fecha de disfrutar. ¿Cómo definirían a los equipos de la zona norte, que este es el primer año que enfrentaban a equipos de la zona norte? ¿Cómo? Como rápidos, como con buena tenencia del balón, con buenas reconversiones ofensivas por momentos. Sí, y Quique, nosotros jugamos al principio y tiene muy buena ofensiva. Muy, de hecho creo que llamaron nos sorprendió yo creo sí no sé quién fue llamada a la selección. Jenny Acuña en su minuto. Sí ella la goleadora. Sí, la goleadora, sí. Muy buena de las dragonas y muy rápida ofensivamente. Sí, sorprenden igual. Y Antofagasta igual que se está metiendo, como está peleando e ingresar a los playoffs, igual ahí nivel. palmo con Everton, con tu ex equipo, que igual uno celebra por Everton, porque Everton fue el primer finalista de una Copa Libertadores 2010 y tiene un entrenador de lujo como lo es Mario Vera. Claro, y entrenan harto, que al final yo creo que se ve reflejado, porque entrenan los 5 días, creo. Así es. Y es como bien profesional, así que por algo están ahí también. Muchachas, agradecerle por estar aquí, por haber aceptado la invitación, y queremos dejarle la cámara para que entreguen el mensaje. Las dos. Un mensaje para todo el público de Pasión FUTFEM. Vamos a repasar después lo que viene, pero queremos despedirle que ustedes le dejen ese mensaje a las niñas que vienen, al público, a quien ustedes quieran. Bueno, ¿qué razón suyas? Bueno, primero que todo, darle las gracias a ustedes, que ustedes también son unos grandes que nos dejan, nos dan este espacio que quizás antes no teníamos. Y que abiertan la puerta. Claro, y como dijiste tú, que puedo tener la posibilidad de contarte lo que sea y tú ayudarnos a poder transmitirlo. Sí. Quizás nadie sabe lo que está pasando, niñas no saben cuáles son sus derechos, sus deberes, lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer. Y que no, yo creo que lo principal es no tener miedo, porque creo que muchas tienen miedo a opinar. Claro, y como dice mi compañera la Vale, que son nuestros derechos, o sea, así no que, beneficios, claro, así que están todas invitadas a nuestra todes. Generación, a la, claro, todes, a poder hacer a crecer el fútbol femenino. Sí, y que sigan apoyando. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, ver ayer en Audax mucha gente. No sé, le mando un saludo a los talos que cantan. Sí, todos. A mí me sorprende. A mí también, que sí. Las barras estén yendo al fútbol, no, pero y que ellos, se comporten. Y ellos van siempre, o sea, uno siempre lo ve y cantan las canciones de Audax así y con bombo a veces. Entonces, a uno igual dice, pucha, bacán, o sea, bacán que ellos también, o sea, también hay que darle las gracias a ellos, porque gracias a ellos también nos hacen ser, no sé si más profesionales, pero hay motivación. Hay igual, motivación, ¿no? Entonces uno los mira y dice, ya. Voy a jugar bien. Ah, claro. Hoy día juego bien. No, así que agradecer, bacán. Muchas gracias, y a ustedes también, por supuesto, por cubrir el fútbol femenino. Como decía mi compañera, pocos medios, ahora hay más en Instagram, pero sí. así como grabado, muy poco. Televisivo pronto. Claro. Ah, casi. Seguimos todos ahí. Muchas gracias, de verdad, chiquilla. Sí, aplausos para ustedes. Oye, ¿puedo mandar por supuesto, saludos? Todos los que quieran. Primero que todo, a mi familia, que siempre me ha apoyado en todo. A mi hermana, a mi primo que estaba viendo el programa. También a kinesiólogo Johan. Muchos saludos para ti. A todas mis compañeras que siempre tenemos que ir a entrenar, nos sacamos la cresta entrenando. A Michael también, y bueno, y a todos. Sí, a todos. Y a mi familia igual, un saludo. A mi hermana que está desde Francia viendo. ¡Ya mi mamá! ¡Ya mi mamá! Oye, pero nos faltó tu mensaje a las personas. No, saludé a los hinchas de Audax Italiano, que sigan yendo, en general a todos los hinchas, que sigan apoyando el fútbol femenino, porque de a poco va a ir creciendo, estoy segura, tengo mucha esperanza de que las cosas van a mejorar, las condiciones van a mejorar. Que es lo que todo uno desea también, que abran todos los sectores de los estadios, pero también entiendo de repente a la intendencia, a la NFP, de que también tenemos que darles las garantías a ustedes, a sus familias, para que puedan jugar tranquilamente sin el temor a que ingresen barristas, a que ustedes tengan que parar un partido
por algún descontrol, no sé. ¿Qué ha pasado? Así que eso. Ah, igual que se me estaba olvidando, un saludo a mi pololo. Yo lo amo mucho. Que gracias a él, igual, él siempre está al lado mío. Yo le pregunto qué me faltó, qué puedo hacer mejor. Y él siempre está al lado mío apoyándome. Así que muchas gracias también a él. Vamos a repasar entonces, ya terminando, lo que se viene para este fin de semana. La programación, todavía no tenemos ni horarios ni lugar específico. Los días miércoles recién se sabe eso por la base de las 5 de la tarde por ahí. Pero sí sabemos que Santiago Morning se enfrentará a Santiago Wanderers. Ese era, Santiago Wanderers, Palestino, Universidad de Chile, Everton Universidad Católica, Audax Italiano, aquí las muchachas que van a viajar al norte y se enfrentarán a Deportes Antofagasta, Colo Colo Universidad de Concepción, Cobresal Fernández Vial y Deportes Iquique versus Deportes Temuco. Es lo que viene para este fin de semana, cuando ya estamos despidiendo nuestro querido programa Pasión Food Fem. Sí, nos quedaron algunos temas por ver por ahí. Muchos temas. Muchos temas. Recordar también que el profesor Carlos Vélez se despide de Colo Colo. Antes de hablar un poco de Carlos Vélez, del entrenador de Colo Colo femenino, un abrazo acá desde el programa Pasión Food Fem. Por lo logrado, por llegar a una final de Copa Libertadores, algo no menor, que no siempre se da. Y también por los títulos que consiguió también con el cuadro de las Albas, se va al fútbol internacional. Mañana ya vamos a saber a qué país en sí, pero lo que sí sabemos que podemos dar a conocer es que es un club de hombres. Chicas, así que yo creo que también es muy importante por el profe Carlos Vélez de Colo Colo para seguir. No, porque se me cambió el nombre. Potenciando, no sé, otra división y por qué no volver a Chile después para tomar una roja femenina adulta, ¿por qué no una roja femenina sub-20? Sí, o por qué no hacer un llamado a los que quieran estar aquí, que se queden. No, lo último, se me había olvidado, hoy día está de cumpleaños Francisca Lara. También, la gran Pancha Lara. La gran Pancha Lara, así que felicidades y un abrazo también enorme desde acá, desde Chile, al Sevilla, porque ella renovó contrato con el Sevilla, así que 29 años, nuestra querida Francisca Lara, seleccionada nacional, jugadoraza de nuestro querido Chile. Y hablando de cumpleaños, mañana el cumpleaños de mi abuela, una persona importante para mí, porque me enseñó a jugar al fútbol y jugó en una época con 17 años en el estadio Bernardino Luna, que es un estadio que también es especial para mí porque es mi tío y que también jugó fútbol. Y en una época ultra machista y jugar los estadios llenos con prensa regional en Coronel y que te aplaudan 2.500 personas es algo completamente extraordinario. Felicitaciones entonces para tu abuela que te llevó en el amor por el fútbol femenino. Me voy a quedar con algunos saludos que nos dejaron chiquillas. Gabriel Farfán, que se estaba con todo tirando ahí, ole, 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 ahora se viene. Valeria Lucas Chalor Magno, que dice: tienen toda la razón, hay que informar y estudiar los estatutos. Eso es lo importante, chiquillas, educarnos siempre. Omar dice: le tengo harto cariño al Audax, aunque sea hincha y dirigente del Palestino. Estefanía Castañeda dice: grandes chiquillas. Rodrigo Brand, felicidades, saludos a Valpo. Rafael Ulloa, bien chiquillas, luchen por lo suyo. Que eso sí debe Valeria ser Luca dice: así es. Luchamos y peleamos para que a las niñas no les falte lo que a nosotras nos faltó alguna vez. ¡Aguante! Un beso entonces para todas las personas. María Araya dice: grande Catita, grande la Constanza. Gabriel Farfán, se viene un gran partido. Todo el mundo, chiquillas, le manda mucho cariño. La Javi, sí, la Malvina. Eso es emocionante, es emocionante. Lo que nos da a nosotros también es completamente difícil de repente de explicar. Y si ya para los jugadores también lo mismo, es porque uno de repente no se imagina tanto cariño, tanto apoyo hacia la jugadora, hacia la gente que transmite también al fútbol femenino para hacerlo visible. Voy a llorar. Emocionante. Sí. No se emociona. Sí. Todo hay que decirlo. Sí. Porque esto que estamos generando de Pasión Food Fem no es solamente para nosotros como hobby, sino también es para ustedes. Para que usted lo disfrute en su hogar, para que realmente vaya a los campeonatos de las chiquillas, para que lo apoye, vaya en comunidad, vaya con la familia, con los amigos del barrio, porque la idea es que la pichanga no se quede solamente el domingo en la tarde, sino que también se disfrute en familia. Un saludo cariñoso. Recuerden las escuelas municipales, que también pueden ir a los estadios, pueden generar trabajo para que
el mundo de los femeninos se vuelva una moda, porque eso es lo que queremos, que el fútbol femenino de verdad sea lo que tenga que ser. Ya tenemos mucho para el masculino, también queremos la era de los femeninos. Agradecemos a todos quienes compartieron con nosotros. No se olviden, la próxima semana, sábado y domingo, estaremos transmitiendo los mejores partidos para usted. Y el próximo lunes nos vemos con nuevos contenidos, nuevas noticias y entrevistadas. Sí, y para que sepan, la gente que va al estadio, si bien se cobra una entrada en el estadio de 1,000 o 2,000 pesos, es para pagarle a las jugadoras. Es para darle un aporte a las muchachas por ir el día, porque a los mismos entrenadores, para comprar implementos también. Estudian, trabajan, locomoción, muchas viajan mucho rato, así que esa plata, por eso usted, si puede ir al estadio, infórmese. Todos los fines de semana hay partidos. Entre que pague Luca o 2,000 pesos, a pagar 6 o 7, ir a ver un partido masculino, le puede agregar una luquita más y ve 2 partidos. Sí, ¿o no? Pues. Y así además apoya el fútbol femenino, que lo necesita nuestro país. Muchas gracias. Que es muy fundamental, Coco. Y también yo, para también ir cerrando con otro mensaje a todas las jugadoras, a los cuerpos técnicos de Chile, Sudamérica y el mundo, no dejen de luchar por sus sueños, porque el fútbol creo que es uno de los deportes más hermosos de este planeta y de esta dimensión que he podido conocer también. Coco, Jai, Vale y Cata. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Emocionó. Gracias. Gracias, amigos. Un gusto, chiquillas. Gracias. Gracias. Gracias.